Los voy a dejar en manos de la licenciada Leticia Escobar para que empecemos nuestro conversatorio. Una vez más, gracias a todos y enhorabuena. Nos seguimos poniendo en contacto para temas más adelante y también de igual de importantes y todos de educación. Muchas gracias. Adelante, Leticia, para que podamos empezar ya con nuestro conversatorio. Gracias. Bienvenidas sean todas y todos a este conversatorio que tenemos desde las diferentes perspectivas de la movilidad, desde la movilidad motorizada y la movilidad no motorizada, como derecho llave que nos permite acceder a las mujeres y a los hombres a las oportunidades de la vida, a un mejor trabajo, a situaciones de mejor salud, a situaciones de estudio y de preparación para todas y cada una de nosotros. Agradezco la presencia de mis colegas, amigas, sobre todo entrañables de América Latina, a nuestra ponente de nuestro país hermano España y también a nuestros ponentes de nuestro querido país México, que se encuentran el día de hoy con nosotros, la licenciada Andrea Judith Aguilar, colaboradora de la Dirección de Movilidad y Transporte de Catepec, a la periodista Liliana Báez de nuestro país hermano de perdón, de Colombia, a Miriam Ventura, representante y ciclista de Catepec en bici, a la candidata en doctora María Soledad Díaz Vázquez, que desde hace ya muchos años empezamos este trabajo y la vida nos dividió, pero siempre juntas a la distancia, a la psicopedagoga Silvia Castro, que es representante de España, a la formadora Leticia Muñoz, representante de Ciudad de México y delegada de AICEP, ¿sí? En nuestro país, a la licenciada Gardenia del Rocío Garrido Morán, que nos visita desde Ecuador, al técnico Nancy Ocas desde Argentina y a la licenciada Martínez de Ciudad de México. Bienvenidas sean todas. Iniciaremos con nuestro conversatorio que está dirigido a dos preguntas detonantes. La primera es la experiencia de la movilidad en la ciudad desde la perspectiva de las mujeres. E iniciaríamos con la licenciada Andrea Judith Aguilar Escobedo, que es licenciada en Derecho, mujer proactiva de la Universidad Milenio, en el año 2017, con amplia experiencia en la Dirección de Movilidad y Transporte, varias iniciativas dedicadas al tema. Adelante, por favor, licenciada. Hola Leti, muy buen día y muchas gracias por la oportunidad y el espacio que me proporcionas. Pues mira, respecto de la primera pregunta, que es la experiencia de la movilidad en la ciudad desde la perspectiva de las mujeres, hay que entablar primero el tema de que la movilidad, como todos los sectores que nos rodean, o casi todos los sectores que nos rodean, no es neutra. También tiene implícita un tema de género. La movilidad desde la individual, así como en todas las pautas o vertientes que tú mencionas, ciclista, motorizada, no motorizada, peatonal o vehicular, lleva implícito el tema del género. Los sectores desde la planificación hasta los sectores de transporte están fuertemente dominados por hombres, siendo el 22% de las personas empleadas dentro de este sector hombres o del sexo masculino, y el 22% de las personas que están empleadas en este sector y son mujeres, la mayoría están inmersas en temas administrativos que no tienen que ver con el tema de operación de algún vehículo o con el tema de algún cargo como directores o subdirectores. Casi todas las actividades que se realizan son actividades administrativas, lo que ha ocasionado que forma genérica, estereotipos sociales, aunado a la distribución de los roles dentro de este sector, que predominantemente es de fuerza masculina, pues obviamente han creado un entorno alineado a las necesidades masculinas y buscando obviamente satisfacer estas necesidades, que ha ocasionado que la movilidad en las ciudades para las mujeres se vaya alineando a sus necesidades en cuanto al tema laboral o al tema de cuidados, que va enfatizado a lo que realmente la mujer vive en el día a día. ¿Qué es esta movilidad? La movilidad que las mujeres generan es de hogar a escuela
o de hogar a trabajo y posteriormente a realizar sus actividades de cuidado, como pueden ser regresar al hogar a cuidar a sus hijos, atender a su pareja o a sus padres, o en su caso va a ser hogar, escuela y a lo mejor guardería, o en su caso hogar, trabajo, guardería, o a lo mejor un tema de ocio que va siempre normalmente enfatizado a cuestiones de cuidados o a servicios de cuidados. Entonces casi la movilidad de las mujeres va enfatizada o encaminada a el tema de sus actividades que ocasionan una movilidad multifuncional tendiente a satisfacer las necesidades de recorrido de las mujeres. Si bien es cierto que obviamente las garantías como puede ser la equidad y la perspectiva de género nos han permitido cambiar lentamente el plano de desigualdad en el que se encuentra la mujer en materia de movilidad, también es cierto que la movilidad aún se tiñe de tintes de masculinidad y pues obviamente busca satisfacer las necesidades de este sector de manera predominante. ¿Por qué? Porque la mayoría de usuarios de vehículos son hombres, la mayoría de altas de vehículos son propiedades de hombres y obviamente la movilidad va encaminada o enfatizada hasta la actualidad, por lo menos aquí en México, a buscar alternativas de movilidad vehicular. En contrario censo, la movilidad femenina, casi la mayoría es movilidad o ciclista, movilidad peatonal o, como bien lo mencionaba Leti, movilidad no motorizada. ¿Esto de a qué se deriva? Pues ya sabemos que se deriva de la brecha que hay en cuanto a los trabajos. El 50% de los trabajos remunerados los llevan a cabo hombres y el 30% de los trabajos que realizan las mujeres solamente son el 30% remunerados. El 70% son servicios que se establecen al cuidado de la casa o de los hijos o en general actividades de cuidado que no se entran dentro de la estadística de los trabajos remunerados. Entonces, obviamente las condiciones económicas distan mucho de lo que son los hombres y las mujeres, ocasionando que la adquisición de vehículos para el tránsito vehicular, pues obviamente sea menor en las mujeres que en los hombres. Y esto pues obviamente hace una situación equidistante, por lo que las mujeres han buscado alternativas de movilidad, como es el caso de la movilidad peatonal o la movilidad ciclista, ocasionando que los recorridos de las mujeres sean un conjunto entre una movilidad peatonal en conjunto con una movilidad ciclista, lo que ha permitido hacer una movilidad multifuncional de las mujeres. Ha permitido en países donde las mujeres tienen un punto de partida mayor que el de los hombres, que la movilidad ciclista y peatonal sea priorizada, derivado de que obviamente la movilidad vehicular se trata de reducir. En este caso, la movilidad de las mujeres busca obviamente satisfacer las necesidades de este tipo de traslados, por lo que las necesidades de las mujeres se van a ver en cuanto a la infraestructura del transporte y la infraestructura adecuada para el tránsito peatonal, que van a ser los tópicos que van a llevar o que van a tratarse de buscar en la movilidad femenina. Porque, como les decía, los recorridos de la movilidad en las mujeres van a ser de casa a trabajo, de casa a escuela, y van a ir tendientes a sus responsabilidades diarias o sus responsabilidades laborales, que todavía aún tenemos un 50% de actividades que no se remuneran, y en general en el mundo un 70% de actividades que realizan las mujeres que siguen sin ser contabilizadas o remuneradas. Asimismo, pues obviamente la movilidad de las mujeres es menos visible, puesto que estas proceden de actividades no remuneradas que no se contabilizan dentro del tema de los ingresos, y también es más compleja. ¿Por qué? Porque sus trayectos van combinados de movilidad peatonal y movilidad ciclista en recorridos, si bien son más cortos, porque normalmente se establece dentro de las estadísticas que las mujeres hacen una movilidad de casa a trabajo con distancias más cortas, pero es una movilidad multimodal de funcionamiento que ocasiona que el 66% de los usuarios del transporte público sean mujeres y el 70% de usuarios de bicicletas sean mujeres, por lo que sus necesidades inmediatas van a ser una infraestructura en el transporte peatonal y ciclista que asegure los traslados de mujeres en horarios y en cualquier punto de forma segura y evitando el plano de vulnerabilidad en la que se encuentra
por hoy las mujeres. Entonces, las problemáticas a enfrentar o la experiencia de la movilidad en la mujer netamente son el tema del transporte público, el tema de la movilidad peatonal y la movilidad ciclista, que es donde se enfrenta la mujer a esta situación de vulnerabilidad ante los tintes de la masculinidad. Esa sería mi participación. Muchas gracias a la licenciada. Mi nombre es Adrián Fabre, soy parte del equipo también de la licenciada Leti, junto con nuestra compañera Argelia y Fernando, estamos apoyando en este conversatorio. Gracias, licenciada Andrea. Nuestro siguiente ponente se trata de la licenciada Liliana Báez. Ella nació en la capital de Santander, de Bucaramanga, Colombia. Estudió en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, la carrera de Periodismo y Comunicación Social. Colaboró en cadenas radiales colombianas, en el programa Toledar Caracol, RCN con Mundo Radio, en la televisión, en el Intercanal Cureña, Estado Táchira, Venezuela. En la actualidad es directora del informativo En Primera Fila y corresponsal internacional de Prensa Unida, TNC, Alianza de Prensa y Medios Virtuales Iberoamérica, Centro Mundial de Noticias, CNN. Adelante, por favor, licenciada. Licenciada Liliana Báez. Bueno, les comento, aprovecho para mencionarles que se tomó en base a su primer letra del apellido y recordarles que tienen 5 minutos cada ponente para poder. Ya estaba con la licenciada, si no, continuamos con alguien más. Licenciada Adrián, buenas tardes. Perdón, únicamente. Leti, para que nos pueda dar continuación. Perdón, licenciada, únicamente para pedirles que tiene su micrófono abierto con el internet, la periodista Liliana. Vamos a continuar con la candidata doctora Soledad Díaz, que es de la academia, sobre el tema de las mujeres y la movilidad, licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en planeación política metropolitana por la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente estudia doctorado en sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Forma parte del equipo de investigación Espacios de Género, Espacios, Género y Movilidad, coordinado por la doctora Paola Soto. Se ha interesado por la movilidad cotidiana desde sus estudios de la licenciatura y presentándose en diversos foros relacionados con la movilidad y género. Adelante, por favor. Disculpen, las puedo interrumpir, es referente al audio. Adelante, maestra. Maestra Soledad. Sí, gracias. Leti, al igual que todos, comparto el mismo problema. Hay eco, entonces no se puede escuchar bien lo que dices tú, lo que dicen las ponentes, y es un tanto molesto. Entonces no sé si se pueda verificar qué es lo que está pasando. Parece que alguien tiene el micrófono abierto, se escucha música. Apaguen sus micrófonos, por favor. Bien, ya cerramos los micrófonos, queda abierto tu micrófono. ¿Ya se escucha mejor? Ya. ¿Los demás tienen algún problema? ¿Estamos todos bien? Bueno, parece que todo bien. Bueno, pues yo quisiera agradecerte, Leti, como siempre, la invitación a este foro. Y bueno, para hablar de la experiencia de movilidad en la ciudad, de las mujeres, pues quisiera comenzar un poco partiendo de lo que ya nos ha dicho Laura, que el espacio no es neutro, entonces no podemos hablar de un sujeto universal, como tampoco podemos hablar de una sola forma de ser mujer. Nos cruzan diferentes variables, como puede ser la edad, puede ser las condiciones económicas, las mismas condiciones físicas, la etnia, la escolaridad, el estado civil. Determinan la forma en la que vivimos, percibimos y desarrollamos nuestras prácticas de movilidad. En este sentido, pues quisiera decir también que la movilidad no es individual, no nos movemos individuos, sino nos movemos personas insertas a la sociedad
que nos encontramos relacionadas con otras personas. Pueden ser nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros padres, amigos, hermanos, cualquier persona con la que entablemos vínculos. De esta manera, pues tendríamos que hablar más bien de una movilidad interdependiente, en el sentido de que todos dependemos de lo que hagan los demás y los demás dependen de lo que hacemos nosotros. Bueno, los estudios, sobre todo en geografía feminista, han analizado la experiencia de movilidad desde los años 60. Desde entonces ya se hablaba de patrones de movilidad o pautas de movilidad que tenían que ver con la forma de percibir y usar el espacio, sobre todo basados en roles de género. El binomio de género, del que se habló durante mucho tiempo, ahora ya podemos hablar de un amplio espectro de género, en este momento estamos hablando de mujeres, pero bueno, en aquel momento solo se hablaba de la movilidad de hombres y la movilidad de mujeres, y fue así como surgieron estas pautas de movilidad. Como ya lo planteó Laura, pues esto nos habla de patrones, formas distintas en la manera de usar los medios de transporte. Las mujeres usamos más el transporte público, nos movemos a pie. Eso no quiere decir que no usemos el auto o que no utilicemos en ocasiones el taxi, sobre todo cuando nos trasladamos con niños o personas con alguna discapacidad, personas mayores, personas enfermas. Todos estos grupos son considerados vulnerables, incluyendo nosotras. Entonces, ahí los patrones diferenciados. Nuestras formas de movilidad no son iguales. También hay modificaciones en cuanto a las distancias recorridas. Si los hombres se mueven en auto, como lo explicaba Laura, pues realizan distancias más largas para llegar a los centros laborales. Esto también se relaciona con la forma en la que fue creciendo la ciudad y donde se desarrolló en los grandes complejos de vivienda. Muchas personas tienen que venir al centro de la capital a trabajar y viven en el Estado de México, por ejemplo. Entonces, esto complejiza también la movilidad en general y la movilidad de las mujeres. Las mujeres nos sometemos también a patrones, más bien a la ergonomía y a la comodidad del transporte público, en tanto que viajamos con otros y los medios de transporte no están acondicionados como para viajar con alguien. O sea, simplemente se piensa que nos movemos individuos y no nos movemos personas, como les había explicado en un principio. Entonces, bueno, Laura explicó ya los patrones y no quisiera como volver a repetir lo que ella ya dijo, solamente pues decir que las mujeres nos movemos en espacios o en distancias, se dice, más cortas, porque habitamos el territorio más cercano, el barrio, la colonia, y bueno, los hombres al moverse de otra forma pueden desplazarse en distancias más largas. En América Latina, las experiencias de movilidad han sido analizadas principalmente a través de dos temáticas. Una es la violencia de género, incluida el acoso y la violencia sexual en los espacios públicos, como lo puede ser el transporte o al caminar. De las distintas maneras en las que nos movilizamos, experimentamos el acoso, también cuando nos movemos en bicicleta. Y otro tema es el uso de tiempo. En cuanto al acoso, pues son las mujeres jóvenes las que lo experimentan más. El rango de edad está entre los 15 y los 29 años, y las mujeres jóvenes, adultas jóvenes, podríamos decir, también lo experimentamos, aquellas que están en el rango de los 30 a los 44 años. De acuerdo a las encuestas de percepción de seguridad, pues 9 de cada 10 mujeres hemos experimentado acoso en los espacios públicos. Tocamientos y toda la diversidad de formas en las que podemos experimentar. En cuanto al uso de tiempo, las encuestas de uso de tiempo han sido la herramienta fundamental que sobre todo se han tomado desde los estudios feministas para poder evidenciar que la distribución en el uso de tiempo diario es grande si lo comparamos con los hombres. Las mujeres dedicamos mucho tiempo a las actividades de cuidado, mientras los hombres dedican muy poco. Las actividades de cuidado son variables. Hoy en día el tema de los cuidados está cobrando gran relevancia. Entre las actividades podemos encontrar, también lo mencionó Laura, ¿no? Llevar a los niños a la escuela, llevar a ir al mercado, toda esa diversidad de formas. Y bueno, esa tarea que históricamente se nos ha sido asignada nos obliga
a ocupar mucho de nuestro tiempo, mucho tiempo en eso. Si lo trasladamos a la movilidad, pues podemos retomar algunos datos que nos da la doctora Ruth Pérez, en donde se dice que el 25% de las 25 horas de la semana las mujeres las dedicamos a trasladar a los niños y a personas que necesitan apoyo, mientras los hombres solo dedican 6 horas de la semana. Eso nos resta tiempo, somos pobres en tiempo, para poder realizar otro tipo de actividades en las que nos sintamos más desarrolladas profesionalmente. Bueno, sé que el tiempo es muy corto como para hablar de tantas cosas. Solo quisiera cerrar diciendo que la movilidad en las mujeres es hablar de la vida cotidiana, porque es en nosotras en quien se ha depositado la tarea de sostener la vida, y es una tarea muy compleja, puesto que sin nosotras y sin el sostenimiento de la vida, simplemente la humanidad no sería posible. Y bueno, hasta aquí dejaría mi intervención por el momento. Gracias. Agradecemos la intervención tanto de Andrea como de la maestra Soledad al respecto de los patrones que vamos tomando en la vida cotidiana como mujeres y que también nos llevan a definir nuestra forma de movilidad que se va sustentando en el transporte público, en el transporte público y en la bicicleta como tal, dado las actividades que nosotros vamos realizando. Me toca presentar a la licenciada Miriam Ventura, quien es representante de Catepec en Bici, ciclista urbana, egresada de la carrera de comunicación y periodismo de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Campus Acatlán, especializada en el manejo del lenguaje y la utilización de recursos gramaticales, simbólicos y artísticos para la elaboración de mensajes. Adelante, por favor, Miriam. Hola, buenos días a todas. Muchas gracias por la invitación. Para mí, como sociedad civil, pues es muy importante que se abra esta brecha y se haga este enlace, pues con las autoridades competentes hacia los temas de movilidad. Y bueno, yo les quiero compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia a partir de ocupar un espacio público con un medio de transporte no motorizado, que en este caso pues es la bicicleta. Yo la empecé a utilizar a partir de que empezó la pandemia como mi medio de transporte, porque pues para mí era un medio de transporte seguro y el más adecuado para transportarme pues individualmente y el mejor para la contingencia sanitaria. He tenido bastantes experiencias buenas, malas, de las cuales pues yo creo que las compartí en mi segunda respuesta, pero bueno. Para mí la bicicleta ha sido un medio de transporte y también para mí es un medio de transporte que transforma ciudades. He tenido bastantes beneficios físicos, hasta económicos, porque pues mis traslados se convierten en menos tiempo, se convierten en no gastar dinero en transporte. Me da seguridad porque se percibe el transporte público se percibe como un transporte seguro, ¿no? Entonces, para mí ha sido pues el medio de transporte adecuado que me ha dado como esa autonomía. Hablaba ahorita la doctora Soledad sobre de esta que es interdependiente. Sí, yo hasta hace unos meses pensaba que moverme por la ciudad en bicicleta era como andar yo sola, como un ser vivo solo por la sociedad, y sin en cambio no, conforme vas tomando las calles, vas apropiándote del espacio público, te vas dando cuenta que hay muchas otras cosas que no solamente soy yo en la vía, ¿no? Están los automóviles, el transporte de carga, el transporte público, los peatones. Entonces, a mí me ha causado mucha curiosidad y me ha causado mucha incertidumbre también, por otra parte, el hecho de que nuestras ciudades no están como hechas para la bicicleta, ¿no? No están hechas tampoco para que una mujer se apropie de la ciudad en bicicleta, ni para que una mujer se apropie de la ciudad. Nos enfrentamos a una doble discriminación. ¿Por qué? Porque somos mujeres en bicicleta y porque somos mujeres en un vehículo no motorizado que hasta hace algunos años era pues en la mayoría utilizado por hombres, ¿no? Ahorita
al menos en el municipio, habemos muy pocas mujeres que hacemos uso de la bicicleta debido a la poca infraestructura, a que pues se sienten inseguras, a que no se sienten con las aptitudes necesarias para poder tomar un vehículo y apropiarse de la avenida. También he tenido pues beneficios físicos, te da destreza, te da habilidades, te da una percepción de tu entorno distinto, que yo a lo mejor voy en el transporte y o iba en el transporte y no percibía todo lo que hay a mi alrededor, ¿no? Sino en cambio ahorita yo me doy cuenta de todo, ¿no? Me doy cuenta de lo que está mal hacia mi transcurso en la vía, hacia el peatón, que la educación vial es casi nula para los transportistas, para el medio de transporte público. Bueno, también por otra parte me ha causado bastante resonancia el hecho de que los bicioficios han crecido bastante, la inserción de mujeres en bicioficios pues es bastante, bastante alta. Yo pienso, no conozco bien las estadísticas, pero yo estoy segura que Ecatepec en este momento, o sea, sí tiene inmersa a un grupo de personas, en este caso de mujeres, que están trabajando en bicioficios, y esto me da a mí pues una palmadita en la espalda de que pues yo ya no voy sola en la vía, ¿no? El comportarse en la vía en un vehículo no motorizado es bastante distinto. La verdad, uno piensa que es agarrar la bicicleta y es andar por la calle, pero no. Uno se da cuenta de la percepción que tienen de los demás hacia nosotras, que no estamos aún así exentas de cualquier accidente, que no es tampoco 100% seguro. Ajá. Entonces, pues eso es lo que yo les puedo compartir en mi experiencia al tomar yo las calles, al sentir yo la vía de manera distinta, en este caso que es con la bicicleta. Y hasta aquí terminaría mi intervención. Muy bien, muchas gracias a la licenciada. Nuestra siguiente ponente es Silvia Castro Rodríguez. Ella es policía local, encargada de la sección de educación vial, licenciada en psicopedagogía por la Universidad de A Coruña, diplomada en ciencias de la Universidad A Coruña, diplomada en ciencias de la educación, especialidad audición y lenguaje en la misma Universidad de A Coruña, autora del proyecto de educación vial para personas con diversidad funcional y del proyecto Se da el paso, de educación vial como vía de integración del colectivo de inmigrantes en A Coruña. Actualmente es la encargada de la sección de educación vial de la unidad de tráfico de la Policía Local de A Coruña por concurso de méritos, delegada de la Comunidad Autónoma de Galicia de la Asociación Integral de Profesionales para la Seguridad Vial, asesora pedagógica para proyectos de educación vial de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida, por favor, cerramos los micrófonos. Pues muchas gracias. Buenas tardes desde España, ya sé que ahí estáis todos, es por la mañana, nosotros es por la tarde. Bueno, lo primero que quiero agradecer es, en primer lugar, a Leti por ofrecerme esta posibilidad de escuchar vuestros relatos, porque me parecen muy, muy interesantes. Y he ido tomando apuntes que me parece importante mencionar a lo largo de lo que voy a explicar. Bueno, como acaban de decir, yo me dedico, soy policía local, acabo de ascender, ahora mismo soy mando dentro de la policía local. Me dedico en especial desde hace muchos años al tema de la movilidad. Y cuando me propuso Leti estas dos preguntas, claro, para mí, y en base a lo que estáis explicando, pues para mí es muy distinto. La movilidad que tenemos en España, no hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Yo vivo en una ciudad en el norte de España, que se llama Coruña, A Coruña, que pertenece a la Comunidad Autónoma de Galicia. Es una ciudad que en el ranking de ciudades más grandes de toda España tiene un término medio, y aquí mujeres y hombres nos movemos exactamente igual. Las mujeres utilizamos el coche exactamente igual que los hombres,
estamos integradas en el mercado laboral exactamente igual que los hombres. Todavía hay diferencias de género, todavía hay brechas, pero esas brechas no son tan distantes como estoy escuchando que tenéis vosotros. Nosotros no tenemos esos problemas de vulnerabilidad en la utilización del transporte público. Bien, en principio, lo que tengo que decir con respecto a la primera pregunta es que sí, nuestra movilidad ha ido evolucionando. Es decir, la movilidad de las personas que tienen en este momento en nuestra ciudad pues una media de 70, 80 años es muy distinta a la que tenemos hoy en día. De hecho, esto se traduce en términos de accidentalidad. La mayoría de los accidentes que tenemos en nuestra ciudad son de hombres. Es decir, hay en igual uso de transporte, de turismo, del vehículo que tenemos en casa todos, hay mucha más accidentalidad en hombres que en mujeres. Y esto se lleva a todos los ámbitos, excepto en las mujeres mayores. Las mujeres de 70, 80 años, sí es verdad que en nuestra ciudad dentro de los atropellos que se puedan producir dentro de nuestra ciudad, es verdad que estas mujeres hay más atropellos. Acabo de salir de jefatura, de hablar con el equipo de atestados de tráfico para que me diesen los datos estadísticos y poderlos aportar en esta conferencia, y lo que me han comentado es que todas esas mujeres cruzaban adecuadamente. Entonces, bueno, suponemos que estamos estudiando esta circunstancia, y lo que suponemos es que el motivo viene dado porque las mujeres de esta edad, que suelen ser abuelas, dado que las mujeres hoy en día, las mujeres jóvenes, estamos integradas en el ámbito laboral, pues tiramos de nuestras madres y de nuestras suegras para el cuidado de los niños, no tanto así de nuestros padres o de nuestros suegros. Y en España, al menos, la esperanza de vida de las mujeres es mucho más longeva que la de un hombre. Bueno, pues las abuelas son las que se encargan de ir a la compra, se encargan del cuidado de los nietos, de recogerlos del colegio, y esto hace que ellas sean las que tengan un mayor índice de atropellos con respecto a los hombres, dado que los hombres, una vez que se jubilan, se suelen quedar en su barrio y hacen menos vida, una vida menos social, ¿no? Se mueven menos. Bien, dicho esto, lo que sí quiero es que quede claro que no tenemos esa brecha en la movilidad entre los hombres y las mujeres, y que, sin embargo, lo que sí hay es una brecha en cuanto a la accidentalidad. Hay mucha más accidentalidad en hombres que en mujeres. También la hay a la hora de realizar las pruebas de alcoholemia. Los hombres suelen beber más que las mujeres, y el porcentaje de alcoholemias positivas realizadas por nosotros, los policías, es mucho más elevado en hombres que en mujeres. ¿Qué concluimos de todos estos datos? Pues algo que además hemos podido, he podido comprobar en un estudio que he estado buscando precisamente para esta ponencia. Hemos podido observar que la movilidad en manos de las mujeres es mucho más segura. Nosotras somos mucho más cautas, somos más responsables, y esto se traduce en términos de movilidad segura. Bien, hay un estudio que dice, nosotros ahora mismo estamos tratando de introducir a pasos agigantados la movilidad en bicicleta por nuestra ciudad como un sistema no alternativo, sino como el sistema prioritario para moverse por nuestra ciudad, dado que es mucho más ágil. Y lo que he encontrado es que aquellas ciudades en el que las mujeres utilizan más las bicicletas es que son ciudades que en términos de movilidad son mucho más seguras. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos una percepción de la movilidad, una percepción de la seguridad mucho más alta
que los hombres. Por tanto, aquellas mujeres, aquellas ciudades en las que las mujeres nos movemos más en bicicleta, son siempre mucho más seguras en términos de movilidad. Bueno, de las cosas que han comentado las ponentes anteriores, me gustaría agradecer, por ejemplo, el término que ha utilizado Soledad Díaz, que dice, somos pobres en tiempo. Somos pobres en tiempo, pues esto me recuerda, y me encantaría que lo pudierais comprobar, hay una charla TED que está dada por Hans Rosling, que explica cómo un simple electrodoméstico, cuando entró en su casa, sirvió para que esa unidad familiar fuese más culta. Las mujeres, sobre todo por lo que estáis comentando, que estáis más encargadas del cuidado de la familia, si accedéis en términos de movilidad, pues a un coche, a moverse de forma más ágil, seréis capaces de tener más tiempo. Es decir, esa expresión de somos pobres en tiempo se reducirá. Hans Rosling en su ponencia, en su charla TED, explica que efectivamente cuando en su casa entraron los electrodomésticos, en concreto concretamente habla de una lavadora, su madre dejó de ser pobre en tiempo, que tenía que dedicar a cuestiones de cuidado, para dedicárselo a sus hijos. Si las mujeres ganamos en tiempo, porque ganamos en movilidad y ganamos en formas de movernos, aun cuando seamos las que continuamos encargándonos prioritariamente de la familia, de nuestros hijos, es tiempo ganado para nuestros hijos. Así que quiero agradecer estas iniciativas porque realmente son una evolución, no solo para las mujeres, sino que las mujeres llevamos de la mano a nuestros hijos y son una evolución social de la que todos ganamos. Bueno, hasta aquí mi ponencia y si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de contestaros después. Muchas gracias, Ofel. Agradecemos bastante, es una realidad, las mujeres han mostrado ser cada vez más que van a cubrir poco a poco esos espacios y esas que normalmente el hombre tiene. Estoy convencido que tarde o temprano vamos a ser gobernados por mujeres. Muchas gracias, agradezco. Vamos a pasar con el siguiente ponente. Hace un momento se arreglaron ya los problemas con la licenciada Liliana Báez. Ella nació en la capital de Santander, Bucaramanga, Colombia. Estudió en la Universidad Autónoma de Bucaramanga la carrera de Periodismo y Comunicación Social. Colaboró en cadenas radiales colombianas en el programa Todelar Caracol RCN Colmando Radio. En la televisión, en el Intercanal Ureña, Estado Táchira, Venezuela. En la actualidad es directora del informativo en Primera Fila y corresponsal internacional de la Prensa Unida CNC, Alianza de Prensa y Medios Virtuales Iberoamérica, Centro Mundial de Noticias CMN. Adelante, licenciada Liliana. Sí, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. La escuchamos, licenciada. Es un placer inmenso, un honor estar con estos caballeros y damas que hoy dan un paso especialmente para abrir ese paradigma que teníamos las mujeres y que hoy, de una manera tan especial, pues estamos aquí para seguir adelante con todos estos procesos que tienen que ver con la mujer, sin liberarnos de las responsabilidades desde casa. Pero es tan importante tomar esas iniciativas de hace algunos años, donde la mujer incursiona en esta línea,
pesada de trabajo. Decimos pesada, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Colombia hay 2.064 de las mujeres, de las cuales 2.328 son habilitadas para poder trabajar en esta, digamos que labor de tractomulas, de carga pesada, algunas que llevan 70 cargas y que hoy en día van por las diferentes carreteras de los municipios, departamentos de Colombia, donde ya se abre ese asterisco donde la mujer no tenía la participación para poder llegar lejos y hacer esa una labor loable para su familia. Es de verdad que me siento con un gran aprecio por ustedes, por este conversatorio, y dentro de las ponencias que cada una de estas profesionales extraordinarias que hoy se toman el tiempo para decirle al mundo que las mujeres están en esta línea de trabajo especial, hombro a hombro con los hombres, sin dejar la feminidad, sin dejar la atención que corresponde a sus responsabilidades. Y contamos que en Colombia, especialmente los feminicidios han crecido en esta línea, precisamente a veces por competencia, a veces por otras índoles, que hoy la mujer no se siente de todas maneras arrinconada. Sigue adelante marcando un espacio en las carreteras de Colombia, donde allí definitivamente aquí se ha valorado este trabajo de ellas y además se han calificado de gran labor, donde los accidentes han sido menos en la línea de mujeres en esta labor. Es una ponencia muy bonita para seguir nosotros desde cualquier punto del mundo este significativo espacio que hoy ocupamos desde México. Un abrazo para cada uno de ustedes. Me siento muy feliz de esta participación y, como entenderán, las líneas virtuales en los medios de comunicación, cuando hay fluencia de tanta información, a veces ocurren cositas, sorpresas, de que uno ya está al aire y se corta, en fin, pero todo está dentro de la virtualidad. Cuando son los campos abiertos, hasta los mismos amigos del hombre, como los que tenemos la mascota, salen a relucir a acompañarnos. Pero hoy definitivamente es el punto, un punto extraordinario que marca en el mundo este trabajo y que México hoy abre las puertas para seguir dando mucho, 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 mucho que aprender. Muchas gracias para todos ustedes. Bien, agradecemos la participación de la periodista Liliana Báez. Liliana, los problemas ahí con la imagen, no hemos podido verte. En la siguiente ronda nos gustaría tener esta oportunidad. Bien, agradecer los comentarios, las aportaciones, el tiempo que se han tomado todas estas mujeres para poder remarcar la movilidad y la movilidad como una oportunidad para todas y cada una de nosotras, dado que a través de esta movilidad nosotras nos volveremos de alguna manera realizadoras de sueños personales, realizadoras de los sueños de nuestras familias. Llevaremos un sustento psicológico, un sustento social, reconoceremos cada una de nuestras capacidades, reconoceremos también qué nos está ofreciendo nuestra ciudad a través de esta movilidad, ya sea en transporte, ya sea en bicicleta, ya sea en vehículo. Sin embargo, es importante escuchar la opinión, los diversos puntos de América Latina en diferencia con España, que nos lleva pues bastante ventaja. Vamos ahora a la zona de Ecuador con nuestra querida amiga Gardenia del Rocío, quien es formadora de formadores de educación vial, certificada por el Instituto Ecuatoriano de Competencias Empresariales. Actualmente se encuentra culminando el último semestre de Tecnología en Gestión y Planificación de Tránsito en el Instituto Superior Tecnológico Campus Sur. Ha sido ponente en el seminario del primer Congreso Metropolitano de Movilidad y Seguridad Vial en Ecatepec, con el tema de la movilidad de los peatones, presidenta de la Compañía de Asesoramiento, Capacitación y Enseñanza en la Educación Vial, y en normatividad legal en materia de tránsito transvial, siendo coordinadora general del proyecto Dibujo Creativo en Temas Viales, gerente general de la Escuela de Conducción de Motos de Ecuador City Drive,
directora en el área administrativa docente de la Escuela de Formación y Capacitación para los Conductores No Profesionales, SCON Spark 2, gerente general de la Escuela de Capacitación Automovilística del Ecuador. Aprovechando esta mención, me gustaría invitarlos a todos a nuestro próximo conversatorio de la mujer y la motocicleta, que se realizará el próximo 31 a las 11 de la mañana. Bien, damos voz a Gardenia Garrido. Bienvenida, mi querida amiga. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Es un honor para mí, es un honor grato estar presente con todos ustedes. Como dije, mi nombre es Gardenia Garrido, tengo el orgullo de ser ecuatoriana y ser mujer. Para liberarse, quiero empezar con una frase de Indira Gandhi. Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libre en capacidades y personalidad. Con respecto a la experiencia en la movilidad en las ciudades, desde la perspectiva de la mujer, me voy a ir un poquito al pasado. Si bien es cierto en nuestras historias, como sociedad, desde nuestros tiempos remotos y generaciones anteriores, nos han incorporado un chip donde durante ese chip el sexo fuerte es el hombre, donde el hombre era el que tomaba la iniciativa, el hombre era el que tomaba las decisiones. Era fácil ver a un hombre conducir. Se decía que el hombre llevaba el volante, que el hombre conducía y se sentía más segura la persona. Difícilmente se veía una mujer conduciendo. Esas generaciones anteriores, penosamente ese chip, fuimos avanzando. Hoy por hoy, la tecnología, las ideologías, los pensamientos, el relacionarnos con los hombres, hemos ido cambiando, se ha ido cambiando esta perspectiva de vida. Tanto así que hoy por hoy, todas las mujeres, tanto yo, ustedes, podemos dar fe y testimonio de los campos que se nos han dado la oportunidad para desarrollarnos en el tema vial. Difícilmente, anteriormente, históricamente, se decía o se relacionaba el tema de la palabra transporte con el tema masculino. Hoy por hoy no. Hoy por hoy vemos personas, vemos mujeres policías. Tengo aquí la fortuna de estar compartiendo con muchas mujeres, señoras, señoritas, en experiencias vial. Es cierto que todo eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Ha ido cambiando la mentalidad, hemos ido cambiando. Anteriormente, como dije, era totalmente difícil aceptar que una mujer conduciera. Hoy no es así. Era difícil aceptar que una mujer ocupara un cargo público o un cargo en el tema vial. Hoy por hoy no es así. Se dice que hay un dicho que muchos de ustedes lo tienen que haber escuchado, para muestra un botón. Tenemos aquí a Leti Escobar, tenemos a la oficial Silvia Castro, Soledad Díaz, Andrea Julia, personas con experiencia, con aportación, para poder tener un cambio en este ámbito vial y poder aportar a nuestra sociedad. Es cierto, y es muy cierto, y según las estadísticas, el 40% de la fuerza laboral es de la mujer. En mi ciudad, yo soy de la ciudad de Guayaquil, en mi ciudad, el 15% de ese 40%, la mujer se desenvuelve en temas administrativos y en temas viales. Les quiero narrar un poco de la ciudad de Guayaquil en el tema las problemáticas bajo la experiencia como mujer. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en la ciudad de Guayaquil? Porque es la primera ciudad en el país de Ecuador que bajo esta problemática de movilidad en las mujeres encontramos soluciones. Obvio está que no está un 100% garantizado. ¿Qué pasa en la ciudad de Guayaquil? El 25% de las mujeres guayaquileñas nos movilizamos a pie. ¿Y por qué nos movilizamos a pie? Ustedes se preguntarán. Como decía anteriormente la doctora Soledad Díaz, como mujeres tenemos la facilidad de llevar a nuestros hijos al jardín, de llevar a hacer las compras al mercado, en fin, sin número de actividades que tenemos que realizar día a día. Pero también eso sería en la forma positiva. Tenemos en la forma negativa. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes son conscientes que el índice de delincuencia hay, y no solamente en la ciudad de Guayaquil, hay en todo el mundo. ¿Por qué me refiero a la ciudad de Guayaquil?
Estadísticas nos muestran que las mujeres son vulnerables al momento de tener o de conseguir un espacio, tanto sea en el transporte público o en el transporte privado. ¿Qué se da aquí? ¿Qué se da aquí? Que la mujer, el momento que sostiene este compromiso, sea conductora, sea peatón, sea ciclista, recibe acoso, y no solamente acoso verbal, acoso psicológico, acoso sexual, y es algo que como mujer nos tiene preocupada a toda la ciudadanía en general. En base a esta problemática que en la ciudad de Guayaquil se presentó, quiero darles a conocer que en el año 2019 un grupo de señoritas se reunieron y analizaron cuál sería la solución para poder darle cierta garantía y seguridad a que las personas o a que las mujeres tengan la absoluta confianza de poder movilizarse de un lugar a otro. Y fue aquí donde se creó varias compañías de taxi. Usualmente cuando nosotros o nuestros hijos, nuestros familiares, utilizamos esos servicios de taxi, viene a nuestra mente o invadimos el celular con mensajes como avísame cuando llegas a casa, avísame los datos del conductor, envíame la ubicación real. Desafortunadamente, como madre, como mujer, como esposa, como amiga, nos preocupamos por, como dije anteriormente, por el índice de la delincuencia que hay, y no solo en mi país. Estas frases nos han llevado a que este grupo de mujeres se reúnan y hagan un análisis de la situación que se está viviendo. Y se creó 3 compañías de taxi, y como les dije hace un momento, fue la primera ciudad en el Ecuador que incorporó. Tiene el nombre de Goodyear, Fleet Car y Pink Car. Estas compañías empezaron con 5 mujeres conductoras. Hoy por hoy tenemos 5 docenas de taxistas mujeres, 23,000 seguidores a nivel nacional, y es aplaudido por toda la ciudadanía. Nos da una garantía y nos ayuda a nosotros como mujeres a que cada día nosotros podamos desplazarnos. Ustedes saben que la ciudad de Guayaquil es un clima bastante trópico. Por ser clima trópico, nosotros como mujeres usamos una vestimenta bastante ligera. Pero eso ha llevado a que cuando la mujer está movilizándose como peatón, empiezan, digámoslo, no quiero ser tan despectiva ni tan directa, pero sí el acoso sexual. El acoso sexual, y esto conlleva a que nosotros como mujeres tengamos una inseguridad. Quería compartirles esta problemática que tiene mi ciudad de Guayaquil, y también que ustedes sepan que hoy por hoy estamos trabajando. Quiero aplaudir a todas las mujeres, en especial, vuelvo y repito, en especial a las mujeres que están aportando y que dan cada día un granito de arena para que esta problemática se termine ya. Que la sociedad sepa, y no por igualdad, sino por equidad, que nosotros como mujeres tenemos la capacidad tanto intelectual, física, para podernos desarrollar en campo de planificación, de estructura, de desarrollo vial, y no solamente en el tema vial. Lo podemos hacer en cualquier ámbito laboral, y no como mujer. Lo podemos hacer como mujer, como esposa, como compañera, como amiga. Es lo que los quería yo plasmarle y que ustedes tengan conocimiento, e invitarlos a que vengan en algún momento a nuestro país Ecuador, especialmente a la ciudad de Guayaquil, que está siendo ejemplo para que otras ciudades, como es la capital Quito, implementen este servicio de taxi de mujer a mujer. Otra de las cosas que también quiero que ustedes sepan, ese servicio de taxi, ustedes se preguntarán, ¿es solamente para mujer? Claro está. El momento que el cliente solicita a la conductora, el servicio de taxi tiene la obligación de decirle si va acompañado por un hombre, sea por un niño, por un mayor o por un animalito. La conductora tiene la potestad de decidir si lo quiere o no lo quiere hacer. Estadísticamente se dice, y con base, en mi país se hizo un análisis cuando en 10 siniestros de tránsito, uno es ocasionado por una mujer. Quiero aplaudir a la oficial, me parece que es la señorita Silvia Castro, con su ponencia. Ella, quiero resaltar algo muy importante, cuando ella manifestó que en España
no hay esa más que diferencia, equidad de género. Quisiera, y estoy convencida que en nuestros países se está trabajando cada día, y es muy importante que nosotras como mujeres demos aportes positivos en crecimiento para que mañana podamos nosotros manifestar la misma frase de nuestra querida Silvia Castro. Es lo que yo quería plasmarle e informarle y compartir de lo orgullosa que me siento que mi país está aportando cada día para la seguridad y que yo como mujer, mi hija, mi hermana y las personas que van a venir detrás de mí se sientan completamente seguras de poder andar en las calles sin algún acoso, sea este verbal o psicológico. Muchas gracias, Leti, y muchas gracias a todas las personas que son parte de esta ponencia. Quedo totalmente agradecida. Señorita Gardenia, muchas gracias por su aportación. Es una realidad. Día a día la mujer va tomando más seguridad al manejar. Y bueno, tomando espacios y demás, todo con lo que usted dice es excelente. Es una equidad que que hay que luchar, no solamente por parte de ustedes como mujeres, sino nosotros también. Demos paso a nuestra siguiente ponente. Muchas gracias, Cinta Gardenia. Nuestra siguiente ponente es instructor vial, es la licenciada Leticia Muñoz Sánchez, es instructor de seguridad vial, delegada de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, ingresada a la Secretaría de Seguridad Pública, perdón, de la Ciudad de México en el año de 1996, dando inicio a su formación como instructora de educación y seguridad vial. Durante su trayectoria laboral, ha sido responsable de campos viales del Grupo de Capacitación Vial en la Secretaría de Control de Tránsito y jefe de Unidad Departamental de Promoción de la Cultura Vial y del Programa Conciencia Vial en Movimiento y del Programa Policía de Tránsito, Educador Vial. Señorita Leticia Muñoz, cedemos los micrófonos. Hola, muy buenos días a todos. Wow, me siento muy emocionada de escuchar a mujeres tan poderosas, de verdad, en este conversatorio el día de hoy. La verdad es que hablar de la mujer y de la movilidad es hablar de una mujer en diferentes facetas, porque no solamente somos peatones, somos conductoras, somos pasajeras, somos ciclistas. También somos las mamás de los futuros peatones, los futuros conductores y los futuros ciclistas. Si bien, como lo han comentado algunas de nuestras ponentes anteriores, hay muchas brechas que cerrar todavía en México sobre la cuestión de género. Hay algo que más que una obligación, como mujeres, todas tenemos bien claro que somos ejemplo de muchos hombres y de muchas otras mujeres que son todavía niñas y niños. Como madres algunas, como hermanas mayores, como tías, las tías consentidas que los sobrinos nos siguen. Como parte de una sociedad también tenemos un papel muy importante y vital, que es el papel de poder ayudar en la formación de estas nuevas generaciones que van a utilizar nuestra vía pública, nuestras calles. Yo escuchaba muy en especial a Silvia y coincido completamente con ella. Como lo comentaron ahorita, ¿no? que allá ya se maneja en una igualdad de género, se toman las calles en una igualdad de género. México creo y considero que vamos por el buen camino, y estos conversatorios nos ayudan precisamente a poder avanzar un poco más, porque el hecho de compartir nuestras vivencias, el hecho de compartir nuestros conocimientos nos llevan a poder enriquecernos como personas, como usuarias en la vía pública y, ¿por qué no?, como mujeres. Entonces, ya en la Ciudad de México, les quiero contar, ya no es tan raro. Todavía hace aproximadamente 8 o 10 años, nos sorprendía que parábamos un taxi y nos manejaba una conductora, una mujer, o que subíamos a un transporte público aquí, llámese metrobús, llámese microbús, autobús, y nosotros veíamos que la conductora era mujer de ese camión tan grande y hasta la felicitábamos, ¿no?
Hoy ya no, hoy ya es más frecuente ver a mujeres taxistas, a ver a mujeres conductoras de camiones grandes, no solamente de transporte público, sino también de carga. Ya es más frecuente ver en nuestras calles, en la ciudad, mujeres y en nuestras carreteras también manejando vehículos pesados en una igualdad de circunstancias, tal vez en este sentido, con otros hombres, ¿no? Manejar trailers y manejar camiones de carga. Esto nos dice y es un indicador de que vamos por buen camino, que estamos ganando terreno y que estamos cerrando las brechas que durante generaciones se nos habían abierto y que hoy por hoy, con nuestra lucha constante, con nuestro trabajo constante, con nuestra dedicación y con nuestra pasión, hemos ido demostrándole a una sociedad que nos marcaba, que nos etiquetaba por el género, que somos tan importantes como ellos. Nos falta mucho que recorrer y estoy segura que haciéndolo así, en conjunto, sin envidias, con esa humildad de compartir lo que sabemos, vamos a lograrlo no solamente en México, sino en algunos otros países donde todavía este tipo de acciones y actitudes se reflejen en las sociedades. Y pues en el otro tema, en la parte de que nosotros como mujeres, como madres y como hermanas somos un ejemplo, somos tenemos el papel, porque así la mayoría lo admitimos. Y yo quiero aclararlo aquí, yo no considero que la sociedad te diga, tú eres tú la que le tiene que enseñar a comportarse bien en la calle a tu hijo, porque si tiene un accidente, tú vas a ser la responsable. No, yo creo que es un papel que la mujer por su naturaleza de maternidad, por su esencia como tal, adquiere. Y yo sí lo tomo así, creo que nosotras, o que yo como mujer, sí tengo ese compromiso, porque yo no lo veo como una responsabilidad, ese compromiso de vida con mis generaciones, de enseñarle a mis hijas, a mis nietas, cuando los tenga, ¿verdad? A mis sobrinos, a mis niños cerca, y a los no tan niños también, inclusive a mi mamita, a mi mamá, que es una persona ya de edad avanzada, pues a moverse con mayor seguridad. Hay que recordar que ahorita para nuestros adultos mayores la ciudad no es lo que ellos lo que era cuando ellos eran jóvenes y se movían en la ciudad ahora, ¿no? Ha cambiado mucho. Entonces, ser conscientes de que a mi mamá, por ejemplo, de que ya no se camina tan rápido, que su visión ya no es igual, que ya en algunos aspectos las personas adultas pues manejar ya complicas, trae ciertas complicaciones como son la vista, los reflejos, es una responsabilidad muy grande, es un compromiso muy grande, no es una responsabilidad, es un compromiso muy grande, pero yo lo asumo con amor y yo creo que esa es la invitación ahorita, ¿no? Asumir esa responsabilidad con amor para bien de las personas que queremos, pero también para tranquilidad de nosotras. Porque cuántas mamás no hay que no han hecho caso de que el niño se cruza a mitad de calle corriendo, de que lo llevan de la mano del lado de la calle, o simplemente los bebés que los llevan en las carriolas y las avientan por delante, y que tal vez en unos años, cuando su hijo empieza a ser independiente de su movilidad y responsable de su movilidad, tienen accidentes. Tienen accidentes porque desde temprana edad no se les fomentó la movilidad segura, no se les enseñó a identificar los riesgos, no se les concientizó sobre la importancia de cuidar su propia vida en la calle, porque probablemente no se cumplió el papel de enseñarle educación vial y tal vez hasta la parte legal que implica manejar un coche, sino que simple y sencillamente le dieron una llave de un carro, le llevaron una llave de una moto o le compraron la bicicleta sin un equipo de protección, y que al final de cuentas, cuando esos niños o jóvenes tienen un accidente o llegan a fallecer, muchas mujeres se sienten culpables. Estamos a punto, dentro de este nuevo decenio, de poder apostarle a las mujeres en la parte de la educación infantil, de la educación vial, pero también a la movilidad de género seguro. O sea, estas mujeres que hoy por hoy nos movemos al igual que los hombres y que con mucho respeto nos hablamos de tú a tú en la vialidad y la compartimos de una manera sana con ellos. Sería mi ponencia. Continuamos. Gracias. Bien, agradecer a todos por estas aportaciones tan interesantes desde las diferentes perspectivas en las que todos y cada una de nosotras estamos especializadas, desde la parte de la bici, desde la parte del transporte, desde ser educador vial infantil, y lo importante que es sembrar desde la infancia
esta convivencia con la cultura cívica, con la cultura pues vial, ¿sí? Que nos dará mejores ciudadanos, nos dará mejores entornos, nos permitirá acercarnos a la consideración y a los valores de los niños que van formando estos valores dentro de ellos y van a expresarlos mucho más fuerte en la edad adulta, porque también serán quienes transmitan a la siguiente generación. No debemos dejar de lado esta enseñanza. Actualmente ya nos enseña a cruzar la calle. Actualmente no enseñamos la diferencia entre la banqueta y el espacio para los vehículos. A veces trayendo bicicleta, pensamos que podemos ocupar la banqueta y no es así. Hay que respetar el espacio de los peatones. Y en el caso de los niños, hasta los 10 años pueden ir arriba de la banqueta. También bien importante que en cada uno de los roles que vamos desempeñando en la vía pública, asumamos nuestra responsabilidad, ejerzamos nuestro derecho y consideremos al otro como aquel que también esperan en casa, como aquel que también lo esperan completo, lo esperan con vida, como aquel ser querido que está llegando en cualquiera de estas formas de movilidad. Damos paso a la presentación de nuestra querida ponente, representante de Argentina, Nancy Ocos, quien es experta y técnica en prevención de la drogodependencia, operador socioterapéutico y de calle, gestión y gerenciamiento de la organización comunitaria, también capacitadora docente para profesionales y técnicos, prevención y abordaje de la violencia familiar, formación de dirigentes y fortalecimiento institucional, planeamiento del transporte, tránsito, seguridad y educación vial, diplomatura en seguridad vial y transporte, actualmente cursando perito en accidentología e idioma inglés. Sueña con ciudades de equidad, de paz, de valoración para el otro. Una mujer con pasión, trabajando a favor de la vida. Adelante, por favor, Nancy. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sinceramente, escuché con mucho detalle a las pares que hablaron, que dieron su reflexión, y la verdad que pasa lo mismo en nuestra Argentina. Argentina no es un lugar donde estas cosas no pasen. Tenemos muy poco tiempo. Muy poco tiempo, hablamos una década, un poquito más, de empezar a hablar realmente de la equidad de género. Porque tratados, convenciones y demás, hay mucho escrito, pero en general, lo que es ley, lo que es, generalmente las leyes se escriben y a veces no se cumplen. Entonces, revisando un poquito la historia y reflexionando sobre esto, sobre la equidad de género y sobre... A ver, estas cosas que nos llaman a la reflexión hoy en día a diario, fuimos desde la época de la prehistoria mujeres silenciadas, o sea, mujeres que debíamos cumplir determinado rol, como dijeron mis compañeras, y quedaba ahí, ¿no? A través del tiempo empezamos a andar otro camino y a gente que ayuda a visibilizar que es posible que esta equidad de género sea transversal, que en esta búsqueda de lo que es la equidad de género, hemos encontrado obstáculos, hemos encontrado dificultades, diferencias, y seguramente que esto ha sido a través de lo que llamamos patriarcado, de lo que llamamos el dominio de otro ser sobre otro ser, aquello que hizo tan dificultoso todo este camino. El hecho de la discriminación hacia la mujer, el hecho de que el hombre podía, la mujer no. Y la verdad que para hablar de equidad de género tenemos que sí estar convencidas que queremos dar ese gran paso como lo estamos haciendo. Y como dijeron nuestras queridas ponentes, esto de pensar que podemos pensar que somos referentes, a veces, porque también somos humildes, por ahí no nos damos cuenta de esto, ¿no?
y sí que somos referentes de otros, de otras, somos referentes de los niños, de los jóvenes a los cuales intentamos llevar una educación sistemática, que es esto lo que nos va a salvar. Yo estoy convencida que trabajar de una manera armoniosa, trabajar con aquellas cosas que nos dan conocimiento desde otros lugares, otros pares, ya sean hombres o mujeres, un camino que se arma entre todos y que seguramente en algún momento estos, vamos a poder decir realmente ahora nos sentimos como en España, nos sentimos realmente con esta igualdad de género, que, a ver, perdón, que si lo centramos solamente en una actividad, no vamos a salir adelante. Acá hoy hablamos de movilidad sustentable y de todas estas cosas que hacen las mujeres por llevar adelante un montón de situaciones y un montón de realidades. Como dijimos, no solamente somos instructoras, educadoras, tenemos una profesión en lo privado y en lo público, pero también tenemos una familia a la cual amamos y a la cual queremos que todos vuelvan a casa, ¿no? Regresen a casa. Yo siempre digo que el Estado tiene la obligación de ayudarnos, pero también depende de cada una de nosotros y de cada integrante de una familia hacer posible esta equidad de género. Porque si nosotros realmente o solamente vemos la equidad de género hacia afuera, y no la practicamos y no la vemos dentro de nuestro hogar, no vamos a llegar lejos. Estamos en el mundo del conocimiento, estamos en el mundo de la igualdad, todas esas cosas las vamos a lograr con seguridad a través de los años. Pero sí tenemos que tener presente que empieza por nosotros, los cambios empiezan por nosotros. Esto de decir, antes teníamos patriarcado, ahora bueno, vamos de a poquito viendo qué está pasando. Así, algo que en esta ciudad, por ejemplo, yo vivo en Mercedes, provincia de Buenos Aires, dentro de la República Argentina. En esta ciudad hace 10 años que se creó la Comisaría de la Mujer. La Comisaría de la Mujer dio y está dando frutos 24 horas del día. Era impensado que una mujer llegara a denunciar una violencia de género, cualquiera de ellas, y que se les tomara hasta la denuncia en una comisaría común. Hoy en día, personas, mujeres, con sentimientos arraigados, porque es también una profesión, de tener que escuchar aquellas mujeres que son golpeadas, aquellas mujeres que son, se las retira de su hogar. Y esto tiene que ver también con esto que nosotros ahora podemos denunciar hasta en esta comisaría, también el acoso callejero, de este acoso que se habló hace un rato, de que este todo se puede y todo vale, de poder agredirnos en la vía pública, de poder hasta llegar a tocarnos en la vía pública o en un transporte público. Hoy lo podemos hacer. Hoy denunciamos y debemos denunciar. Hoy debemos denunciar. No podemos quedarnos calladas. Debemos denunciar, debemos hacer visibles que esto no debe pasar, no debe ser. Entonces, bueno, para todo esto, realmente esto más que nada es una reflexión. En los lugares donde yo me movilizo, yo también trabajo en la Secretaría de Seguridad del municipio de la ciudad, donde tengo a cargo toda la vía pública y tengo a cargo licencias de conducir y bueno, todo lo que respecta a esto. Y acá también se ve, hoy nosotros tenemos estamos ahí a uno casi empatando, de tener profesionales, instructores, inspectores de tránsito mujeres. Y en realidad ha hecho que cambiara hasta el trato entre todos. Hoy en día el hombre cuida mucho
también en esta profesión y cuida a estas mujeres en la vía pública. Esto realmente es un logro de mujeres. No, yo soy alguien que siempre relaciono y recalco la ayuda del hombre. En mi caso personal, yo siempre me he movido más entre hombres que entre mujeres. Y sinceramente nunca he tenido que decir nada de ninguno de ellos. Ejemplo, en lo profesional, la ayuda del hombre en lo profesional. Hace unos años, las mujeres, era como más competitivo poder que alguien te diera más información. Estamos logrando ser pares, pero no dejo de lado la ayuda de los hombres, bajo ningún punto de vista. Y no me olvido también que como yo actúo, aquellas cosas que yo digo, aquellas cosas que yo hago, eso repercute donde después yo tengo que ir a hacer instrucción. Porque realmente hay que empezar por una, hay que empezar por casa. Somos referentes, no lo puedo eso sacar de mi cabeza porque hace muy pocos días, en este Día Internacional de la Mujer, la secretaria de gobierno, hablando de otros temas, me dice: Nancy, ¿te diste cuenta que sos referente en lo que haces? Y yo le digo, sí, me doy cuenta, pero es como que una hace todo el tiempo, hace, y ojalá que lo que hagamos cada una dé resultados. Y agradecer por favor a cada una de ustedes, a este gobierno municipal de México, de Catepec, a la querida Leti Escobar, a todo su equipo, y a todas estas mujeres de las cuales estoy tomando nota porque realmente son maravillosas. Sigamos en este camino, sigamos juntas, que esto es lo que nos va a hacer empoderar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy Ocos. Qué agradable escuchar. Yo me quedo con la educación. Me quedo con aquella educación que nosotros debemos darle a nuestra familia. Si es bien cierto que esa información se va pasando de generación en generación, y si nosotros, ustedes como mujeres, debemos de hacerle llegar a nuestros hijos. Cuando tenemos un problema legal, buscamos un especialista, un abogado. En este caso, creo yo también que se debería de buscar un especialista en el tema de educación vial, de manejo. Normalmente, cuando la mujer aprende a manejar, la mayoría vemos que aprenden a manejar porque un hombre les enseñó, porque el papá, la mamá, el papá o el tío, ¿no?, el hermano. Y normalmente les enseñamos, me incluyo, de una forma que también a su vez me enseñaron, sin tener una verdadera preparación. Entonces, hay que buscar también un especialista, ¿verdad? Muy bien. Con la siguiente ponente, muchas gracias, Nancy Ocos. Con la siguiente ponente vamos a terminar esta primera ronda. Ella es Laura Vázquez Martínez. Cuenta con 25 años laborando en el área de educación con sólida información. con una sólida formación de 18 años como maestra de educación preescolar, 24 años de área de seguridad vial en la SCC. Ella es licenciada en pedagogía y licenciada actualmente está estudiando el séptimo semestre en la UNAM como licenciada en seguridad pública. Adelante, licenciada Laura Vázquez. ¿Sí se encuentra, licenciada Laura? Sí, sí. Adelante. Ahí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer trabajar y platicar con mujeres tan comprometidas con la movilidad. Pues me presento, soy Laura, tengo 50 años y hace 6 años se me antojó tener una moto. Y los primeros comentarios que recibí fueron de: ¿estás loca? ¿Por qué quieres dejar a tus hijos huérfanos? ¿Qué pasa cuando te dicen que no? Que ya estás grande para hacer algo que tú quieres. ¿Qué pasa cuando te dicen no? Tú no puedes y te lo señalan. Tú no puedes porque eres mujer. De ahí vamos a comenzar. Necesitamos ver un poquito de estadísticas.
Por ejemplo, alrededor del 35% de motociclistas en el mundo son mujeres. Y aquí en México solo tenemos 2 de cada 10 motociclistas. Estas corresponden al sexo femenino. Cuando decimos motociclistas, es un referente para la equidad de género, pues no tiene ninguna distinción de sexo. Cuando nosotros andamos en moto, pues no tenemos una moto especial para que digan, esta moto es para mujer, sino todas las motos son unisex. Entonces, no tenemos seguridad que vamos a rodar o vamos a tener una moto que va a cumplir todas nuestras necesidades como mujer. En México estamos luchando para erradicar el que no puedes, el que nos digan no puedes, porque es algo que solo para hombres, andar en moto, dicen algunas personas, es solo para hombres. Y esto nos ha marcado, esto nos hace sentir algunas veces dudar y decir, a lo mejor no puedo, está muy grande para mí, una moto pesa mucho. Pero no es así. Nosotros tenemos que ver nuestras posibilidades, sentir como mujeres que logramos muchas cosas y que nos señalen y que nos digan algo tan marcado que es no puedes, pues decirlo, yo lo voy a hacer porque a mí me gusta, yo lo quiero hacer. Yo desde los 14 años manejo un auto y siempre he tenido la sensación que a los hombres les molesta vernos independientes. A los hombres les molesta vernos movernos de un lado a otro. Perdón. Pero creo que la mujer quiere moverse. La mujer ya necesita moverse por sí misma, por lo que sea, en una moto, en una bicicleta, en un auto. Pero ya tenemos esa necesidad de decir, yo lo hago por mí misma. Yo aprendo, yo quiero manejar, yo quiero ir de un lado a otro sin la necesidad de que alguien me lleve, alguien me ponga horarios. Entonces, yo lo quiero hacer ya por mí misma. Escuchamos muchas veces las palabras, tenías que ser vieja, aprende a manejar, vete a hacer de comer. Palabras agresivas de algunos hombres hacia nosotras como mujeres cuando estamos al volante. La más clásica, mujeres al volante, peligro constante. Esta violencia la sufrimos de diferentes maneras. Desde el momento en que nos insultan, nos golpea nuestro auto, en este caso a veces nos quieren empujar en la moto, o simplemente pararse y no dejarnos pasar. Esas agresiones nos las dan solo por ser mujer y porque algunas personas no les parece, o en este caso hombres, que nosotras nos movamos por nosotras mismas. Quieren llevarnos ellos a todos lados para que no nos volvamos como un tipo, no libertinaje, sino libertinas, que nosotros queramos ir y venir a la hora que se nos antoja. Tener nuestro propio medio de transporte, si manejas un auto o una moto, es mucha molestia para algunos hombres. También, lamentablemente, muchas veces lo tenemos en algunas mujeres que piensan que si ellas no lo pueden hacer, no lo debemos de hacer muchas, porque tienen en claro también que eso es solamente para hombres. Y eso nos ha afectado mucho, a veces nos hace dudar cuáles son nuestras capacidades, qué es lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo lograr. Pero créanme que ni la edad te hace detenerte cuando algo te gusta. Nos culpan los hombres de los accidentes, de que nosotros no sabemos manejar, pero las estadísticas según la INEGI aquí en México en el 2019 nos dicen que los hombres tienen más accidentes que las mujeres, así que no sé cómo sacan que nosotras no sabemos manejar o cometemos mucho más errores que ellos al conducir. Marcamos unas estadísticas que el 70.9 de los hombres están sobre un 6.2 sobre las mujeres que tenemos accidentes. Entonces está muy marcado, estamos muy por debajo de sufrir accidentes a comparación de los hombres. Hace aproximadamente 6 años, al ser acompañante de mi esposo en la motocicleta, comencé a querer yo manejar, yo tener la mía propia, y no quería yo solamente ser pasajera. Se me antojaba mucho manejar la moto y recibí una respuesta buena de parte de él, me apoyó.
pero muchos amigos motociclistas me quisieron callar, y me quisieron callar en el momento en que me dijeron, no, es que tú no digas eso, tú no lo comentes, porque si no, nuestras parejas también van a querer andar en moto. Y créame que yo cada que una mujer me dice, ay, felicidades porque andas en moto, yo las impulso, les digo, tú también puedes hacerlo, tú también puedes lograr cumplirlo. A lo mejor no te gusta, no lo sientes, pero de verdad, yo nunca me quedo callada y nunca me van a callar de decir, si te gusta, hazlo. Lo vas a lograr. ¿Transferencia? Quieren meternos miedo, es que te va a pasar algo, vas a tener un accidente. Y créanme que yo nunca, nunca he pensado en que voy a tener un accidente o voy a hacer alguna falta para que los demás tengan un accidente. Yo siempre pienso en una conducción segura y placentera. Esa es mi responsabilidad como motociclista. A veces decimos, es que es una sensación de libertad. Pasar como duplicado, espera. Situaciones como mayor velocidad. Muchos hablan de, o muchas mujeres, muchos hombres motociclistas hablan de una libertad que sienten al manejar una moto. Yo siempre he estado esperando esa sensación de decir, ay, quiero ser libre, sentir este. Es de cuenta que se solicitó del rodillo de transferencia, se solicitó desde Ciudad Mendoza, Nogales. También, ¿nos pueden ayudar a cerrar su micrófono, por favor? No, el de Tierra Blanca. Lo mató, que de hecho yo estaba sacando el corte, pero primero... Hola, Poco X3, ¿nos puedes apagar tu micrófono, por favor? El que escalaron. ¿Listo? Ya quedó. Yo siempre estoy en esa sensación de libertad y nunca he sentido así de sentir, ay, soy libre. Pues tengo responsabilidades y mi primer pensamiento es regresar a mi casa, regresar con mis hijos, a mi trabajo. Yo no puedo sentirme libre. Más bien es una sensación o una satisfacción, propia que tienes que asumir que vas en una moto y que sí, tiene peligros, tiene riesgos, pero tu seguridad ahí es solamente tuya, es tu responsabilidad. Las motocicletas y todo el equipo son unisex, no tenemos así, ay, es que, como ya les había comentado, la moto es especialmente para mí. Pero ahí tenemos nosotros, como mujeres, acoplarnos a una vestimenta, que si bien muchas veces se ponen el casco y creen que cuando nos lo quitamos, ay, nuestro pelo luce muy bonito, pues no, por el aire se nos enredan, se nos hacen nudos. Entonces, de verdad, al quitarnos el casco, pues de verdad estamos completamente despeinadas, con el maquillaje, si nos pusimos el maquillaje corrido por el aire, muchas situaciones que como mujeres debemos de cuidar o nos guste cuidarnos y que nos veamos bonitas, lindas, que así nos haga sentir el conducir una motocicleta, que nos haga sentir ver bonitas, ¿no? No sentirnos, pues sí, como nos comentan, es que eso es para hombres y te ves como hombre. No, nada, nada es comparado a que tú te sientas femenina, te sientas linda, te sientas agradable contigo misma. Pues yo nada más les puedo comentar que no importa tu edad, cumplan sus sueños. Si lo deciden, pierdan el miedo. Si quieren andar en motocicleta, aprendan. No nada más, ya me subieron una moto. No, no es tan fácil. También hay que saber, hay que conocer reglamentos para ver qué puedo y qué no puedo hacer. Tomar cursos. Y si llegas a ver una moto, te las puedes medir, te queda. ¿Se te ve bien? Pues úsala. Hay que usarlas, hay que perder el miedo de sentir que algo no nos permite hacer por ser mujeres. Uno te da muchas mujeres que viajan y disfrutan el motociclismo en todos los niveles. Llénate de adrenalina, puedes ir a donde tú quieras y no dependes ya de nadie. Te da fuerza, te da seguridad y además no hay distinción entre hombre y mujer. Pues yo soy Laura, soy mujer y soy biker. Muchas gracias. Muchas gracias por esta aportación tan importante, dado que sin importar la forma de movilidad, damos paso al progreso femenino para poder acceder a las oportunidades que la misma sociedad y la vida nos ofrece. Muchas gracias, Laura, por tu participación. Vamos a dar paso a la siguiente ronda.
Y pues bueno, me gustaría nada más acotar un poco el tiempo. Estamos ya pasados en el tiempo, nos hemos apasionado del tema que ha resultado desde diferentes perspectivas muy interesante. Y pues damos paso a la licenciada Andrea con las problemáticas que enfrentamos las mujeres al movernos en la ciudad. Adelante, por favor, licenciada. Gracias, Leti. Pues nada más mencionar de manera como muy puntual las problemáticas de la movilidad motorizada para las mujeres. Entre otras situaciones serían los patrones de viaje, que es el tema, por ejemplo, de los peligros que tenemos durante los traslados en cualquier modo o tipo de transporte público, que podrían ser, como ya lo habían comentado, el tema del acoso, inclusive los temas de violencia o el tema de la inseguridad. Por ejemplo, una de mis malas experiencias, a lo mejor, dentro del transporte público, soy una persona que casi todo el tiempo se traslada a través del transporte público, ya sea a través de combis, a través de camiones o a través del metro. En este caso, yo tuve una muy mala experiencia con el tema de la inseguridad, que obviamente no solamente arremeten a las mujeres, pero sí nos vemos en un plano de vulnerabilidad mayor. En estos casos, se subieron a asaltar a la combi e inclusive me quitaron mis lentes, mis anteojos. Inclusive dentro de estas personas que se subieron iba una mujer. Entonces el tópico de la inseguridad ya no nada más está dentro de hombres que nos violenten hombres, sino también ya hay cuestiones donde la violencia es entre mujeres, el tema de la inseguridad es entre mujeres. Entonces no es un tema obviamente que solamente impacte a las mujeres, la realidad es que no, pero es una de las problemáticas que está dentro de la movilidad femenina motorizada, ¿no? Otra cosa es la comodidad, como lo decían ya anteriormente las ponentes que acaban de tocar los temas, pues la movilidad de las mujeres, obviamente casi la mayoría de posibilidades en las que se mueven personas de la tercera edad o en su caso menores, siempre es con las mujeres. Entonces, uno de los temas fundamentales es la comodidad en cualquiera de las modalidades del transporte público para que las mujeres puedan trasladar ya sea a los menores o a personas de la tercera edad con mayor facilidad. ¿A qué me refiero? Temas de rampas para discapacitados, asientos exclusivos para personas de la tercera edad o ascensos y descensos fáciles para niños del transporte público, ¿no? Otra cosa, la falta de infraestructura adecuada, que obviamente, nuevamente, no solamente impacta a las mujeres, pero obviamente es una de las problemáticas, ¿no? Carreteras, obviamente transporte público en condiciones adecuadas, no en condiciones deficientes como las tenemos, por ejemplo, aquí en el Estado de México, y obviamente el transporte insuficiente, ¿no? Que hay ocasiones que, por ejemplo, los Mexibús, los Metrobús van demasiado llenos porque las capacidades de traslado, pues obviamente son mayores al número de transportes que se habilitan, ¿no? Otra cosa es la economía, si bien la cuota estandarizada del transporte público es igual para todos, se dice que el impacto en la economía de la mujer es mayor derivado de que los ingresos de las mujeres son menores a las de los hombres. Como bien lo mencionaban en su momento, es un tema que nos impacta a todos, pero se ve más vulnerada la mujer por el tema de la cantidad de ingresos que ella tiene, ¿no? También se menciona que derivado de estos problemas, pues la mujer prefiere obviamente caminar o el transporte público más accesible a sus posibilidades que tomar, por ejemplo, un taxi, un Uber o inclusive trasladarse en su propio vehículo, ¿no? Busca estandarizar más o tomar el transporte que le ocasione menos impacto en su economía. Y las problemáticas de la movilidad motorizada, pues serían nuevamente la falta de infraestructura adecuada. Por ejemplo, el tema de las ciclovías, como lo decía la compañera ponente, una vez que eres ciclista, te das cuenta de todas las carencias en las que estamos en materia de infraestructura para los ciclistas, ¿no? Puentes peatonales y vialidades obviamente seguras y alumbradas con la finalidad de que el tránsito peatonal sea más seguro y que las mujeres no sientan inseguridad al momento de caminar o transitar cualquier acera. Habían unos ejemplos de uno de los en una ponencia en la que estuve que decía, obviamente no va a ser lo mismo caminar en una acera destruida con zapatillas a caminar con zapato normal, ¿no? Hay muchas mujeres que en el día a día, por cuestiones de trabajo, por cuestiones
propias de una elección, buscan el tema de las zapatillas, y obviamente no es un zapato tan cómodo para el tema de caminar en aceras o en calles, pues obviamente faltantes de mantenimiento, ¿no? O por ejemplo, las mujeres que andan en bicicleta con tacones y aparte con bolsos, pues obviamente no va a ser el mismo impacto de una infraestructura mala o deficiente a, pues obviamente, la de una persona que va en zapatos cómodos, que no lleva bolsos, que la infraestructura está adecuada o que a lo mejor tiene una ciclovía, ¿no? Y bueno, obviamente la falta de educación vial, que en materia pues de la movilidad saludable, sustentable, solidaria y segura, que obviamente va a ayudarnos o está impactando en el tema de la inseguridad peatonal y ciclista, ¿no? Como lo decían hace un rato, el tema de aventar la carriola primero cuando usamos las vialidades es obviamente una falta de educación y algo que nos impacta, ¿no? La educación vial es fundamental en este tiempo, más ahora que, como todas han mencionado, en materia de movilidad se ha tratado de encaminar mucho por situaciones que nos rebasan, ¿no? Este derecho humano está ahorita, digamos, que en boga o en tendencia, inclusive es uno de los objetivos a alcanzar dentro de la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, es una de las cuestiones que está impactando la falta de educación vial en general para todos, para los que transitamos en vehículos, para los que transitamos caminando o para los ciclistas en general, estamos carentes de educación vial y obviamente pues la inseguridad, ¿no? Que como bien lo decían, el acoso es una de los temas más fuertes a enfrentar para las mujeres en el tema de la movilidad, ya sea si tú vas en el transporte público, ya sea si tú vas caminando, es una de las situaciones a las que te enfrentas a lo mejor de manera diaria. Inclusive es tan impactante que el 47% de las mujeres evita regresar solas a sus domicilios, y obviamente, como le decíamos, como sus traslados son traslados a lo mejor multimodales, en los que yo voy a la escuela o voy de mi casa al trabajo y luego a la escuela y luego por mis hijos o luego al mercado o luego a las compras, etcétera, ocasionan que los traslados sean más prolongados, se hagan una mayor cantidad de recorridos, y eso genera obviamente que estemos en una vulnerabilidad mayor por todos los lados a los que pues obviamente nos vamos trasladando, ¿no? Esa sería mi participación, Leti. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Andrea. Pues bueno, vamos a continuar con la periodista Liliana. Adelante, por favor, si eres tan amable, tratar de ser un poco concisas en esta parte de las problemáticas. Adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente en esta ronda donde realmente se ha certificado el manejo especial de las mujeres y todo lo que tiene que ver ahora en la carga pesada, o sea, en los tractocamiones. Como les contaba, son 2,328 que están habilitadas con sus licencias, con sus exámenes psicotécnicos para poder seguir dando el ejemplo en las diferentes carreteras de Colombia. Mujeres que en el sector camionero hay 2,064 mujeres en la estadística en Colombia, donde ellas siguen cruzando los destinos colombianos y que abren ese espacio definitivamente. No hay un número de edad calculada, lógico que su mayoría, pero hasta los 60 años en Colombia una mujer puede hacer todo ese alineamiento en los diferentes corredores municipales, departamentales y colombianos de esta nación. Felicitar realmente a cada una de las mujeres ponentes que están en esta línea donde hay una ayuda, un consejo, una honorabilidad para seguir adelante buscando los destinos y pausando todo este trabajo tan especial que marca legítimamente en la era de Iberoamericana, donde las mujeres hoy en día pues han tomado el volante, donde la precaución definitivamente en Colombia ha sido notable en las mujeres en lo que tiene que ver con la accidentalidad. Realmente es mucho menor en cuestión de los caballeros. Y así, entonces, le damos el espacio nuevamente a todas estas capacitaciones y conversatorios donde podamos seguir adelante cada día. Muchas gracias a todos los directores de este evento extraordinario. También quiero enviar desde acá un saludo al periodista distinguido mexicano, Alejandro César Vázquez, que ha hecho el enlace con todas estas personas, especialmente
en Colombia para estar ahí. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Colombia. Muchísimas gracias por tu participación. Continuamos, por favor, con Miriam, que sería nuestra última participación del día de hoy. Miriam, incitándote a ser breves. Muchas gracias. Claro, Cleti. ¿Puedes a todos cerrar su micrófono si son tan amables? Ya ahora ya no ubico, Miriam. Bueno, ¿sí me oyen? Escuchamos, Miri, adelante. Bueno, pues para no ser tan repetitiva, pues sí, lo más común y lo que no ha dejado de persistir, pues es la violencia verbal, la violencia física en algunos casos. Escuchar expresiones cargadas de componentes sexuales es bastante, pues, desagradable, molesto. El paternalismo con el que nos tratan a las ciclistas, pues también es constante. Nos dicen cómo andar en la vía, cómo nos podemos vestir, cómo tenemos que circular, que tengamos cuidado, que usemos casco, cuando en realidad no se dan cuenta que nosotras hemos decidido adoptar este medio de transporte, pues por nuestra cuenta, ¿no? Y que conocemos nuestros derechos y obligaciones también. Pareciera que es más irresponsable andar en la bici siendo mujer que siendo un hombre, ¿no? Eso es ahora sí que algo a lo que nos tenemos todavía que, tenemos ese estigma, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ir trabajando como sociedad. También por otra parte, pues la falta de educación vial, no solamente es para los ciclistas o para el automovilista, sino en realidad para todos, ¿no? Desde cómo inicia la pirámide de movilidad, ¿no? Desde el peatón, el transporte público, transporte de carga, motos, autos, ¿no? Realmente la mayoría, al menos aquí en Ecatepec, pues desconocen y tienen esa empatía de cómo compartir la vía con los demás sujetos, ¿no? También sería increíble que hubiera que si fuera posible una multimodalidad, ¿no? Aquí dentro del estado, del municipio de Ecatepec y dentro de los demás municipios también. Realmente movernos de Ecatepec a la CDMX se vuelve un reto y aún así también dentro del municipio se vuelve un reto, puesto que no hay infraestructura adecuada, no hay mobiliario urbano seguro. Lo ideal podría ser tener lugares, pues, para poder ejercer nuestra multimodalidad, ¿no? Y yo creo que, como decían las demás compañeras, pues es bastante importante que también la educación vial empiece desde nuestras casas, ¿no? Desde nuestras escuelas, desde nuestras casas, que sepamos que la vía pública la compartimos no solamente con el auto, sino también hay peatones, hay personas con discapacidad, hay ciclistas, hay vehículos motorizados, scooters, motos, motonetas. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho, me encantó oír las perspectivas en cuanto a temas de movilidad de diferentes puntos de Latinoamérica. Entonces, pues, esa sería toda mi participación. Gracias. Muchas gracias, licenciada Miriam. Continuamos, por favor, con la maestra María Soledad Díaz. Adelante, por favor. Gracias, Leti. Pues, yo quiero retomar la frase que ya enunció también Silvia Castro, sobre somos pobres en tiempo. Ella mencionaba que ganamos tiempo si nos movemos de una forma más ágil, pero pienso que precisamente esa forma de pensar es lo que ha provocado que se construyan ciudades que privilegian el uso del automóvil, en tanto se construyen vías para comunicar, no tanto a nivel local, sino más bien de una zona, de una larga distancia, a una zona ubicada a distancia a otra zona. Entonces, yo no pienso que la forma, más bien pienso que la forma en la que se percibe el espacio está determinada por la forma en la que nos desplazamos y por lo tanto debe privilegiarse la vida cotidiana, debe pensarse de una manera intermodal. O sea, hay diversas formas de desplazarse, pero tampoco tenemos que casarnos con la idea de usar solo un medio de transporte. Es necesario usar el auto, pero como lo dijeron ya algunas compañeras, se puede usar también la motocicleta, la bicicleta, y por lo tanto debemos ser conscientes de que hay que usarlo para las distancias y los tiempos adecuados. Eso por un lado.
Y por el otro lado, bueno, las problemáticas a las que nos enfrentamos pues dependen del tipo de cuerpos que nos desplazamos. Como les decía en un principio, las mujeres no solamente, así como lo vemos con los hombres, no solamente podemos hablar un solo tipo de hombres, sino hay mujeres que tienen discapacidad o mujeres que son mayores y necesitan ciertas condiciones del espacio para desplazarse, las mismas condiciones que deben servirnos para todos. Entonces, ubicamos barreras físicas, ubicamos barreras emocionales, nos sometemos a, nos estresamos, gritamos, nos enojamos en el espacio público, tenemos miedo a salir con niños porque pues sentimos que no los pueden jalar, o tenemos miedo a que un adulto mayor se pueda caer en una carretera y les restringimos la movilidad. Nos enfrentamos en definitiva a una ciudad que no está hecha para movernos con otros y para compartir el espacio con otros. Hemos pensado, se piensa de una manera muy egoísta, individualizada, nos metemos en nuestro auto, nos subimos a nuestras motos, nos subimos a nuestras bicis, pero no pensamos que estamos compartiendo el espacio con otros. Entonces, sería eso, pensar que una ciudad más humana es aquella que se comparte y aquella en la que nos cuidamos y cuidamos de otros. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues vamos dando paso a la opinión de la psicopedagoga Silvia y sin dejar de reflexionar esta importancia en el cambio de experiencia, de no llegar totalmente estresados a nuestras casas, que cuando vas a abordar el transporte público no te preocupe en la cuestión solamente del trayecto, sino que estás pensando si te van a asaltar en ese viaje, de convertir nuestra experiencia a una situación positiva, de pensar básicamente en el bienestar como sociedad y no solamente en el bienestar individual, y considerar las diferentes necesidades conforme a nuestra edad, conforme a cómo nuestros cuerpos se han desgastado, conforme a las necesidades de los más vulnerables, los niños, los discapacitados, las personas de la tercera edad, y pensar que ahí puede ser mi madre, mi hermano, mi sobrino quien está atravesando una calle. Invitarlos a esta reflexión de las problemáticas que vamos todos y cada uno de nosotros enfrentando. Cedo la palabra a Silvia Castro. Adelante, por favor. Bueno, nuevamente me quedo asombrada de todo el trabajo que estáis haciendo muchas compañeras, porque así es como os siento. Yo, Gardenia me felicitaba, pero bueno, yo no me siento, no es por una falsa modestia, sino es que no, realmente no siento que sea digna de ninguna felicitación especial. Sin embargo, sí vosotras lo sois, porque vosotras estáis haciendo el trayecto que yo ya me encontré hecho. Cuando, o sea, todo el trabajo que vosotras estáis haciendo ahora mismo es un trabajo que yo ya llegué con el hecho. No tuve que pelearme como os estáis peleando vosotras ahora. Bueno, en un apunte que sí me gustaría hacer es que este tipo de conversatorios, como vosotros le llamáis, hubiera más hombres, porque estamos hablando mujeres para mujeres, pero es que las mujeres tenemos voz no solo para nosotras, sino que tenemos que tener voz para los hombres. Hay algún hombre, pero en realidad he estado echando un vistazo a las personas que están, y lo ideal sería que hubiera más hombres. Otra de las cosas que quiero felicitar es a Miriam, porque por su valentía, por su persistencia en moverse en bicicleta. Nosotras, como comentaba antes, estamos trabajando mucho el tema de la bicicleta, y ella decía que es un medio que cambia las ciudades, que transforma las ciudades. Estoy completamente de acuerdo. Moverte en bicicleta es un sistema de movilidad que calma el tráfico, que hace que las ciudades sean más amables, que el verde vuelva a la ciudad y que se peatonalicen más los espacios. Entonces, este calmado del tráfico se traslada a un calmado a nivel psicológico para la población, ¿no? Evitar esos pitidos, la contaminación, el ruido y todo lo que conlleva el tráfico, pues es algo, vamos, a lo que todos debemos aspirar. Por otra parte, Nancy Ocos comentaba, nosotras somos referentes porque acompañamos a los niños, les educamos. Además de eso, es que somos referentes a seguir por los hombres.
porque nosotras tenemos muchos menos accidentes que ellos. Entonces, en realidad, cuando habláis de la necesidad de educación vial, es que la educación vial la tenéis que empezar a trabajar, entrar en los colegios, mujeres como vosotras, entrar en los colegios y educar a niños y a niñas, porque es el futuro. Y tenéis una visión muy clara de cuáles son las necesidades y de cuál es lo mejor, pero lo mejor no lo estáis viendo incluso desde una posición egoísta, sino que lo estáis viendo desde una posición social, porque las mujeres, a fin de cuentas, como la mayoría de lo que estoy escuchando, ¿no?, pues muchas de nosotras somos madres, pues tenemos esa visión más grupal, no buscamos solamente un interés exclusivo y egoísta para nosotras. Y luego, pues Laura Vázquez, que hablaba de eso, que se subía en su moto, que le encantaba y que decía que, bueno, que si las mujeres no tienen capacidad, ¿cómo no van a tener capacidad? No lo dudes nunca, ya sé que no lo dudas, pero ni lo pienses en ningún momento, claro que lo tenemos. Nosotros, yo me muevo en moto, tengo moto desde hace un montón de años, soy madre. Y muchas veces, para moverme más rápido, pues he utilizado la moto. Entonces, bueno, pues claro que somos capaces, e incluso las estadísticas, que los datos no mienten, los números no mienten nunca, pues lo que dicen es que las mujeres tenemos menos accidentes. Entonces, os propongo esta iniciativa de educación vial desde la asociación a la que pertenezco, la Asociación Internacional de Educadores de Profesionales de la Educación Vial, que hay más compañeros de nuestra asociación que están escuchando esta ponencia. Os animo a que trabajéis la educación vial, porque la educación vial, al fin y al cabo, es una parte de un todo, que es la educación cívica y la educación social. Y la educación vial lo que transmite es una serie de valores, que son valores de solidaridad, valores de respeto, valores de empatía, valores de tolerancia, valores de prudencia, y esto es un cambio social. Así que nada, os animo, y de verdad que la que felicita, si me lo permitís, soy yo, a todas vosotras, por el coraje que estáis teniendo. Adelante. Y hasta aquí mi intervención. Gracias. Silvia, muchas gracias por el esfuerzo que has realizado por estar acá con nosotros. Tere Hernández dice: nuestro primer recurso, nuestros pies. Efectivamente, el transporte más utilizado se llama zapato, ¿no? Entonces, somos peatones antes que cualquier otra situación, y es importante que no lo olvidemos, sin importar el tipo de transporte que posteriormente vamos a utilizar, ya sea motorizado o no motorizado. Continuamos con Leti Muñoz. Adelante, por favor, mi querida Leti. Bueno, sí, perdón. Muchísimas gracias, Leti. Primero quiero coincidir con todas ustedes en algo, en que la mujer juega un papel hoy por hoy muy importante y vital, trascendental en la movilidad de las ciudades, en la seguridad vial, en la prevención de accidentes. Como lo decía ahorita Silvia, la educación vial es la clave para poder tener ciudades más libres de accidentes, y como mujeres prepararnos en este tema y transmitir esos valores viales es de suma importancia. En la Ciudad de México tenemos ya el primer grupo de policía de tránsito, educadores viales, precisamente un programa que se realiza también a través de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, con sede aquí en México. Este programa, que tiene como objetivo precisamente enseñar desde temprana edad la importancia del respeto a las normas y a los demás usuarios, y lo llevamos a las escuelas, y vemos, por ejemplo, la influencia de la mujer en el tema, porque quiénes son, como lo decía, ¿no?, quiénes son los que van por los niños a las escuelas, y no son las que trabajan, que están en casa con los pequeños, son las abuelitas que los cuidan cuando las mamás trabajan, y cuando les enseñamos lo que es la educación vial,
muchas veces los niños levantan su manita y dicen, oh, mi mamá camina por debajo de la banqueta, y ya ayer le dije que tenía que subirse a la banqueta. Entonces, nosotros somos también un referente para ellos, y si ellos ven una acción diferente a la que les enseñan en la escuela, esta educación vial no va a pegar, no va a ser tan efectiva. Los niños, nosotros somos un conducto únicamente, los niños aprenden del ejemplo de los adultos. Y en esta ciudad hecha por y para adultos, es responsabilidad de nosotros, los adultos, ¿sí? Garantizar la seguridad de los niños, de los más vulnerables. Quiero agradecer, tomo el tiempo ya para agradecer únicamente al estado, al municipio de Catepec, al licenciado Ernesto y a Leti Escobar por haberme considerado, y lo único que quiero cerrar es que somos fuertes, somos mujeres, pero aparte considero que en la guerra contra los accidentes viales, todas las mujeres que estamos aquí somos inquebrantables. Somos inquebrantables porque no importa el obstáculo que encontremos frente, tenemos ese compromiso con la seguridad vial, con la educación vial y con la sociedad, con nosotros mismos. Somos inquebrantables porque no aceptamos un no, no aceptamos o sentirnos menos que otro género, ni le permitimos a otro género que nos hagan sentir mal. Hemos demostrado todas, cada una, desde donde estamos, desde nuestra trinchera, que estamos realmente comprometidos y comprometidas, y que realmente tenemos nuestra visión a futuro continuar y seguir creciendo, seguir dando nuestro conocimiento, proporcionándolo, compartiéndolo, para que cada día que pase se puedan salvar las vidas de más personas. Muchísimas gracias, Leti, y gracias a todas. Muchísimas gracias, Leti, representante de México en AICEP. Y paso a dar la palabra a la licenciada Gardenia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leti. Bueno, primero... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Ok. Bueno, sí. Primero, es importante y enriquecedor todo lo que hemos escuchado de cada una de nosotras. Yo quiero recalcar algo, y más que todo, quiero dejarlos para que cada una de nosotras lo analicemos. Cada día se aprende más. Tuve una conversación la semana pasada con el tema de la mujer, con una persona muy importante de la ciudad acá de Quito, en el tema vial. Cuando se relacionó el tema de machismo, yo le preguntaba y le decía, ¿cuál crees tú que sea la problemática que tenemos nosotras como mujeres en el tema de movilidad? El machismo, le contesté yo, y él me supo decir, quiero dejarte algo muy claro y no quiero entrar más en el tema. El machismo está en las mujeres. Ustedes tienen el machismo. El machismo se confunde con amor. Porque si te pones a analizar, cuando somos chiquitos, nosotros como hombres y ustedes como madres, tienen un amor incondicional hacia nosotros. Cuando el niño llega, mucho, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, el niño llega, el hombre se transforma, llega, la mamá le dice, no laves la ropa, llegas cansado, quédate acostado, yo te lo hago, y vas criando y vas fomentando ese machismo. Y eso no te hace mala madre, porque tú, el amor que tú tienes, muchas de nosotras, el amor que tenemos hacia nuestros hijos, no nos hace ver que estamos fomentando un machismo. Quería recalcar esto, porque cuando él me dijo, yo obviamente respondí, porque me ha pasado que cuando yo aprendí a conducir y iba por las calles, obviamente no tenía la práctica y me quedaba, hubo un momento que me quedaba quieta y venía la persona detrás, que era un caballero, pi, 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 y como dijo una de las exponentes, las frases muy comunes, mujer al volante, peligro constante, tenía que ser mujer. Entonces, son frases que inconscientemente o conscientemente el hombre la dice, y nosotros estamos recién aprendiendo a conducir, y si nos ponemos nerviosas, llega un momento en que uno, el cerebro, ¿qué hago? Nos atacan los nervios, a mí me ha pasado, esa es una de las problemáticas. Otra de las problemáticas que he tenido como mujer, cuando he tenido que utilizar el servicio de transporte público, el subir a un vehículo, hay cultura y educación vial. Anteriormente mi papá me sabía decir, cuando tú veas una persona bastante mayor,
cédele el asiento. Hoy en día no se ve eso. Tenemos que tener bien definido y bien claro que la cultura y la educación vial son dos conceptos muy diferentes. La educación vial son el conocimiento de normas y la cultura vial son las prácticas que realizamos día a día. Muchas veces nosotras, y a mí me ha pasado, cuando yo no estaba en este ámbito tan hermoso que es el ámbito vial, yo cometía muchas infracciones que a la larga mi niña fue creciendo y me lo veía hacer. Y vuelvo a repetir, y eso no me hace mala persona. Simplemente yo no estaba en este ámbito. Hoy en día, hoy por hoy que estoy en este ámbito, yo soy partícipe, soy colaboradora y cada día doy un granito de lo que aprendo, de lo que sé. Estar en las calles y ver cuando yo voy conduciendo y un peatón se cruza, aún sabiendo que no debería ser, yo como conductora tengo que detener el vehículo. Si va mi niña a mi lado, esa es cultura vial, yo le inculco a ella. Y esas son unas de las, podría yo decir, de los resultados para poder bajar estas problemáticas que tenemos hoy por hoy y poder que los niños de mañana sean unos excelentes conductores, que los niños de mañana respeten la vida del ser humano. Entonces, tengamos bien claros, con toda la humildad, en mi apreciación, con toda la humildad, nosotros también hemos sido partícipes de que estas problemáticas que nos están afectando a nosotros, hoy por hoy nos estén cobrando. Pero estamos a tiempo, porque somos personas, somos personas imperfectas, aprendemos cada día. Entonces, era mi apreciación, porque yo lo he vivido. He cometido muchas infracciones, y he aprendido. Muchas veces he aprendido de mi niña cuando me dice, mami, no está bien que cruces por ahí. Y es algo que nos mueve más que el corazón, más que me mueve la conciencia. Y digo, yo que me quejo mañana, ¿por qué no me respetan? Entonces yo tengo que empezar por hacerlo. Era lo que quería recalcar y agradecerle a Leti, agradecerle al municipio de Catepec, agradecerle a todos ustedes, porque cada día se aprende. Es, como decía Silvia también, unas felicitaciones a cada una de ustedes, mujeres emprendedoras, luchadoras, y no me queda más que para adelante, chicas, y muchas gracias. Leti, un beso, y gracias, adelante con tu inmensa labor. Muchas gracias, Gardenia, por tu excelente aportación. Nancy Ocos, adelante, por favor. Bueno, para ir terminando y agradeciendo, por supuesto, muchas de las cosas que se dijeron, esto que tiene que ver con la problemática, la llamada ley de la calle, ¿no? Esa construcción que estuvo basada en desigualdades, en discriminación y en tantas otras cosas que nos han pasado. Yo me quedé también con una frase que dijo Laura Vázquez, que dijo, mujer al volante, peligro constante, y vi el otro día que debajo de eso dice ahora, mujer al volante, superación constante, ¿no? Eso resume tanto de lo que dijimos todos acá. Fíjense que en la República Argentina las licencias profesionales, aquellos vehículos que realmente necesitan una licencia profesional, transporte de cargas, taxis, remis, bus, de una cifra que llega a los 311.000 más o menos licencias profesionales otorgadas a hombres, solo 1.161 corresponden a mujeres. Fíjense. Y esto tiene que ver con los lugares donde se toman los exámenes y que todavía las mujeres pueden o no, ¿no? Esto todavía tiene que ver con eso. Así que, ¿por qué no nosotros, nosotras mujeres, por qué no llegar a conducir cualquier tipo de vehículo, ¿no? Porque si en realidad lo que nosotros debemos hacer es esto, es tratar de igualar la equidad de género desde lo integral, desde hombres, mujeres y de la transversalidad que hoy es el género, y decirles que en relación, también pienso que la educación, la prevención, deben llevar a una movilidad sustentable. Nosotros desde el municipio de la ciudad tenemos un plan municipal de seguridad vial y educación vial,
donde integramos también el programa Mil Días, que es los primeros mil días de los niños, por eso lo trabajamos con los padres. Se creó gratuitamente el boleto Mil Días, y esto es para que las mamás no trasladen a sus niños en moto. Entonces, esto gratuitamente se lo otorga el municipio, cumpliendo con todo lo que es el programa. Integramos el jardín maternal, el nivel inicial, primaria, secundaria, adultos mayores, licencia en tu barrio. Salimos a los barrios, vamos nosotros a los barrios a hacer, a digamos, poder hacer los cursos teóricos para obtener licencia de conducir. Digo, es muy variado y muy amplio, pero la verdad que la educación y la prevención es lo que nos puede salvar, y aquello que nos va a salvar, aquello que nos brinda conocimiento. Y la verdad que recién también escuché a Gardenia, coincido realmente en todo lo que dijo, Silvia Castro y todas, Leti, bueno, las conozco. Gracias por tanto, gracias por cada día aprender de ustedes. Yo, por ejemplo, estoy cumpliendo 25 años de caminar, de transitar este camino de la educación y de la seguridad vial, y cada día amo más mi profesión. Pienso más en que esto debe ser integral, como lo dijeron antes, esto tiene que ver con cada uno de nosotros y con todo el tipo de vía y de infraestructura y de conocimiento y de educación y de todo. La familia siempre debiera ser el primer educador, la escuela, por supuesto, pero bueno, si las cosas no vienen a nosotros, salgamos y sigamos saliendo, como dice la frase de nuestra asociación civil TECPREMER, prevenir para educar, educar para salvar vidas. Muchísimas gracias a todos, gracias a este municipio maravilloso que nos reúne siempre, gracias Leti en nombre tuyo, y gracias a todas, realmente desde Argentina los saludo con mucha emoción. Muchas gracias Nancy, la verdad es que tus palabras nos invitan a esta reflexión de la educación vial, a ver cómo en otras ciudades están ejerciendo una con perspectiva distinta, distintos programas que nos pueden llevar pues a dar solución no solamente de manera local, sino también regional e internacional. Vamos a ir cerrando ya con nuestra última ponente, Laura Vázquez. Adelante, por favor, Laura. Muchas gracias, Leti, por la invitación, y muchas gracias a todas ustedes por haberme escuchado, y de verdad me llevo un gran aprendizaje. Me encantó y espero que podamos retomar esto otra vez. Bueno, pues queda muy claro que como mujeres somos un gran pilar de la educación vial. Y como mujeres motociclistas también nos podemos mover con mucha seguridad y confianza. Yo las invito a que si tienen un poco de miedo, se prueben una, pruébense una moto. Es un gran transporte para movernos con seguridad, eso sí, siempre con mucha, mucha precaución, con mucha seguridad. Y si nosotras damos esa seguridad a todos los que están a nuestro alrededor, nosotros la vamos a llevar con nosotros mismas. Entonces podemos ser un gran ejemplo de seguridad, de valores para las próximas generaciones. Entonces los invito a que hagan realidad sus sueños, si desean una moto, manejar un auto, moverse con seguridad, háganlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas por su participación, a todos los que estuvieron el día de hoy acompañándonos, hombres y mujeres, y pues es elemental considerar dentro de nuestra... ¿Se escucha? Sí, ahí te escuchamos, Leti. Bien, gracias. Pues invitarlos a todos y a todas a ser parte de esta sociedad, contribuyendo en nuestro rol personal, ya sea como peatón, ya sea como ciclista, ya sea como conductor de motocicleta o conductora de motocicleta, ya sea como conductor de un vehículo de trabajo que puede ser para trasladar personas, puede ser para trasladar mercancías, y con nuestro vehículo personal a afrontar y a recibir la vía de una forma amable para tener una mejor convivencia con nuestras infancias, con nuestras juventudes. No me permite. Y precisamente volvernos, lo que ustedes comentan, referentes de este comportamiento en la vía pública y saber
que a todos nos esperan en nuestra casa. Doy la palabra a nuestro director, Ernesto García Tampa, sin antes dejar de agradecer el apoyo, el tiempo, el conocimiento que han invertido todas las ponentes que se encuentran el día de hoy aquí, todos los escuchas que han estado con nosotros compartiendo por el chat. Muchísimas gracias, grandes expertos que están con nosotros acompañándonos y que tengo la fortuna de conocerlos a través de AICEP, de asociación a la que también pertenezco, y agradezco las aportaciones de todos y todas. Adelante, director. Bueno, pues agradecerles a todos. Estoy batallando ahorita con mi video de... Ya está. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. De verdad, para mí es un gusto, un placer escucharlas, estar al pendiente, pero coincido mucho con nuestra compañera Nancy Ocos. El reto que tenemos los municipios, las autoridades en diferentes instancias, municipales, estatales, regionales en algunos países y nacionales, el reto que tenemos es hacer estos programas y políticas públicas con esta perspectiva de género. Son más del 50% de ciudadanas en el mundo. ¿A dónde está la igualdad? Diría yo. Sí, como decía Gardenia, es algo que traemos a lo mejor desde la cuna, desde el entorno familiar. Sí es cierto, pero el reto que tenemos como autoridad es abrir estos programas de educación vial, atender estas desigualdades como lo estamos haciendo en Ecatepec. Déjenme decirles, en Ecatepec tenemos un cuerpo de seguridad pública profesional solo de mujeres, porque tienen otra sensibilidad al ver los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos y el tacto y la sensibilidad que tienen para tratar todos estos problemas. Tenemos el presidente municipal, creó una clínica para la mujer, clínica de primer nivel, y estamos en eso. Tenemos a la directora de Protección Civil, mujer, bombera, la licenciada Victoria Arriaga, que ha demostrado tener toda la capacidad para dirigir el cuerpo heroico de bomberos y rescate del municipio de Ecatepec. Y eso son políticas públicas que damos de igualdad, que el presidente municipal se ha encargado de seguir la escuela de manejo para mujeres que echamos a andar con Leti, el Instituto de las Mujeres, que está en pleno auge y que vamos a cristalizar proyectos muy bonitos con ese instituto, la biciescuela que estamos creando también con Leti aquí en la Dirección de Movilidad. El día viernes tenemos el primer programa de educación vial y vamos a tener pláticas con los padres de familia y con los maestros de las escuelas, porque después vamos a arrancar escuela por escuela el programa de educación vial en este municipio. Es un encargo que tenemos del presidente municipal y tenemos que empujar estas políticas. El día 25 nos vamos a ver para hablar de motociclismo femenil. ¿Por qué? Porque creo en la capacidad, creo en no en la perspectiva de género, creo en la mujer, como decía hace un rato Nancy, también decía, mujer al volante, peligro constante, superación constante, pero atarte más capacidades, otra visión, otra sensibilidad, y tienen que ayudarnos primero a creer en ustedes, como lo dijeron hace un rato, porque nosotros creemos en ustedes, creemos en la capacidad que tienen, creemos en la sensibilidad que tienen, y romper esos tabús, esas frases misóginas, diría yo, que no tienen una realidad. Si nos vamos a las encuestas, hay, sí es cierto, hay menos mujeres conduciendo,
pero tenemos menos accidentes fatales y de daños personales y materiales de mujeres. Los hombres chocamos más, tenemos menos capacidad de visión periférica como lo tienen las mujeres. La mujer va más atenta. Es solo creer en su capacidad que tienen, no solo de conducir. Dirigen la vida de este mundo. Dirigen las actividades de su casa, de la sociedad, de los países y del mundo. Solo vamos a ayudarles un poco con las políticas públicas para que sigan desarrollando todas las capacidades que tienen. Este es el encargo que tenemos de nuestro presidente municipal. Creemos en esto. Nos vamos a empeñar a trabajar en estos próximos 3 años. Educación vial, educación, educación y después de eso, educación. Gracias de verdad, gracias a todas y cada una de ustedes. Si es cierto, tenemos que hacer que participen más los hombres. Eso nos corresponde a las autoridades, hacer más homogéneo estos conversatorios. Para nosotros era importante por la fecha tan trascendental que acabamos de atravesar, que es del día 8. Yo les digo, todos y cada uno de los días, los 365 días del año, son de los hombres y las mujeres, principalmente de las mujeres. Bien, muchas gracias. A nombre del presidente municipal de Ecatepec, México, muchas, muchas gracias. Nos estamos viendo en futuras ocasiones y de verdad, cada día aprendo más de ustedes, pero sobre todo tenemos que transmitir estos conocimientos en nuestros municipios. Muchas gracias. El compromiso es que esta plática, este conversatorio, lo vamos a difundir en todas las redes sociales del municipio. ¿Para qué? Pues para que empecemos nosotros como hombres a entender la gran capacidad que tienen nuestras ponentes, pero sobre todo nuestras mujeres con las que convivimos día a día. Muchas gracias a todas. Ha sido un placer escucharlas y sobre todo que sigamos en contacto para futuros programas que vamos a estar impulsando desde el municipio. Muchas gracias, gracias de verdad a todas y cada una de ustedes. Bien, agradecemos la participación de todos. Quisiéramos invitarlos a abrir su cámara para poder nosotros generar una captura de pantalla y poder transmitir en nuestras redes la importancia de la movilidad y pues que todos los que hemos estado aquí, ya sea como ponentes o como oyentes, pues seamos quienes impulsemos cada día a estas mejores prácticas, a esta educación cívica, a esta educación vial en nuestras calles. Bien, iniciamos en este instante. Gracias por la captura de pantalla. A la 1:30 de la tarde, hoy 10 de marzo del 2022, estamos clausurando nuestro conversatorio. No es importante, por si así lo deciden, que nos acompañen el próximo 31 con el tema la motocicleta y la mujer, en donde habrá ponentes tanto masculinos como femeninos, ¿sí? Dado que todavía es un vehículo que estaba pues que utiliza el hombre más que las mujeres, pero es importante conocer la perspectiva desde ambos géneros. Por mi parte sería todo, ha sido un honor poder estar aquí. Y pues agradecemos, finiquitando ya nuestro conversatorio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias. 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 Gracias.